Bueno, buenos días y muchas gracias. Estamos esperando al presidente a la Cámara, pero no ha llegado todavía y por ser puntuales empezamos. Me llamo Enrique García, para los que no lo conocéis, y estoy aquí en calidad de presidente de la Asociación Alcoy Industrial. Algunos de ustedes pueden pensar que hace una asociación dedicada a la historia industrial de Alcoy promoviendo actividades como esta conferencia de ciberseguridad. Si tenéis el gusto de entrar en nuestra página web, en nuestra declaración de intenciones, veréis que la idea de la asociación, que ya empezamos a tener 5 años, ahora en mayo cumpliremos 5 años, nace para, con la declaración expresa, de intentar revitalizar la economía de Alcoy y su área de influencia. Termino mi presentación y ahora está el señor presidente de la Corte. La intención de la asociación es revitalizar la economía, pero basándose en nuestro pasado histórico. Sobre todo, es un mensaje dirigido a los jóvenes que, para saber de dónde está uno en un momento determinado en el marco histórico, tiene que saber de dónde viene. De ahí nuestro estudio de investigación que están saliendo en nuestro momento cosas muy interesantes sobre el pasado histórico industrial de Alcoy, que debe investigarse con mayor profundidad, pero sobre todo aprovechar de dónde venimos, dónde estamos, para saber hacia dónde vamos. Y en ese sentido, hay que entender que desde Alcoy Industrial se promuevan conferencias como la actual, como la que nos lleva hoy aquí sobre ciberseguridad. Si hay algo que está de actualidad en este momento, de cómo comprar de manifiesto nuestro ponente Luis Ablas. Yo le cedo la palabra al señor presidente para que, habiendo dado la coartada de Alcoy Industrial, ya. Bueno, buenos días. Disculpad, está un poquito complicada el tráfico a estas horas. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a la Cámara. Englobando un poquito, supongo que ya Enrique lo habrá explicado, englobado la jornada de hoy, nace fruto de la relación o de la colaboración que vamos a mantener a partir de la firma del convenio entre la Alcoy Industrial y entre la Cámara de Comercio. Y uno de los puntos, ¿no?, que queremos promocionar o potenciar son aquellas jornadas o aquellos temas de interés transversal en todo el tejido económico de nuestra ciudad y de nuestra comarca. Bueno, pues el poder contar con la colaboración de expertos, ¿no?, diferentes temas, para poder dar una visión clara de hacia dónde, ¿no?, van los tiros en diferentes temas. Agradecer a Alcoy Industrial, en su nombre a su presidente, Enrique Macià, por haber promocionado, ¿no?, esta jornada. Agradecer también a Luis, que nos conocemos también ya hace tiempo, y bueno, es un experto, y el valor que nos puede dar en esta jornada, pues yo creo que puede ser muy interesante, por lo menos para irnos a casa y reflexionar, ¿no?, sobre temas tan importantes. Y más, teniendo en cuenta esta necesidad de transformación digital en todas nuestras empresas, ese proyecto de transformación digital que debemos de implantar, debemos de poner en marcha ya, bueno, pues uno de los peligros, ¿no?, que corremos, o de los riesgos que corremos, es pues de la información o que nos quiten información. Y tenemos que tener clara cuáles son las medidas o cuáles son las herramientas o qué podemos hacer cuando debemos de proteger nuestra información digital. También comentar que se engloba dentro de el ciclo de conferencias de la Oficina de Acelera Pymes, que tenemos aquí a su responsable, que es Paco Espósito, con la intención de, como hemos dicho, de sensibilizar, promocionar y potenciar y ayudar a las empresas en sus procesos de digitalización. Yo, sin más, quiero dar la palabra a Luis, que es realmente quien nos puede dar una visión, yo creo que muy interesante, sobre la ciberseguridad. Sin nada, gracias y adelante, con quien. Nos retiramos por escuchar. Vale, podéis aprovechar ahora también para
ya que desde aquí el tema de la ciberseguridad para mí es un tema importante, aprovechar la subvención del CIT digital, ¿no? Que estábamos comentando antes, que tiene dos ramas, ¿vale? Securización de comunicaciones y sobre todo la securización de la parte de ciber, ¿no? Pues nada, vamos a contaros un poco las novedades, ¿no? Es decir, después de pandemia, la última charla me tocó darla con Chema Alonso, y tenemos muy buena relación, y al final, en presencialidad ya no hemos hecho otra. Es decir, cuesta mucho hacer una conferencia con gente, ¿vale? La gente ya tiene streaming, pues bien, vamos a tirarle, que tenemos una buena mañana. Al final de la fiesta, ¿vale? Tenemos que definir ciberseguridad. Es decir, antiguamente hablábamos de seguridad informática, de cómo proteger un sistema, pero es que ahora no solamente tenemos que proteger un sistema o el acceso a un sistema, sino simplemente debemos de proteger el acceso a la información. Es decir, tenemos que proteger esa información. ¿Es moda o necesidad? Ahora todo el mundo habla de ciberseguridad. Sí, pero es lo que... Creo que no es una moda, sino realmente hay empresas que sí que se están tomando muy en serio este tema, ¿vale? Robert Mueller, por ejemplo, dice que hay dos tipos de empresas, las que han sido hackeadas y las que lo serán. Es decir, lo que tenemos que analizar bien es el por qué, el cómo, ¿vale? A día de hoy, los sistemas de que tenemos montados en Internet, ¿vale? Luego sale una pequeña demostración, es muy fácil montar lo que es un ataque. Es decir, vamos a atacar a una empresa, pero ¿por qué tenemos que atacar a una empresa? A mí todo el mundo me dice, pero ¿por qué me vienen a atacar a mí? ¿Qué quieren saber de mí o qué necesidades tienen de mí? La necesidad es más que económica. Da igual a qué te dediques, si a meter chupachubos o te puedes dedicar a otro tipo de cosas, ¿no? Es decir, da igual. Al final, si tienes tu información, lo que yo le hago siempre una pregunta a los comités de direcciones. ¿Cuánto vale vuestro core de información? Es decir, vuestra información, ¿qué vale? Cuantificarlo en un precio. Es decir, pensarlo ahora mismo, es decir, ¿qué vale el acceso a un servidor? ¿Qué valen los datos de la cámara que tenemos en un servidor? Pues no sé, que no se puede cuantificar, y más si los perdemos, ¿no? O sea, una de las obsesiones es siempre el poder recuperar ese tipo de información, que a día de hoy, gracias a sistemas de avanzados de recuperación de datos, pues sí que podemos, ¿vale? Podemos estar un poco más tranquilos, pero bueno, tampoco es estar más tranquilo, ¿vale? Entonces, como os digo, la ciberseguridad, pues al final, pues tenemos una serie de conexiones físicas, espacio virtual, es decir, ahora es todo virtual, ¿no? Después de más del tema del COVID, se implementa la figura del teletrabajo, ¿no? Una cosa que teníamos por ahí pendiente, pues nada, tenemos teletrabajo, pues ahora veréis el desastre del teletrabajo que se ha implementado, es decir, de cómo se abren esos servidores para que la gente se pueda conectar sin ningún tipo de protección. Y hay otros usuarios, por ejemplo, tengo capturas de cómo vamos a poner un firewall para protegernos, pero luego lo abrimos y podéis entrar en casa, pero bueno, nos da la sensación que porque compramos un firewall ya estamos más protegidos, no, eso no es como, no es así realmente, ¿vale? Es decir, fijaros, ¿a qué afecta ahora el tema de la ciber? Pues a la revolución industrial que tenemos, pasamos a una revolución industrial 4.0, donde todas las máquinas están interconectadas, están, venga, producir datos, esos datos se tienen que recuperar para la toma de decisiones. Y eso es a día de hoy fundamental en cualquier empresa, ¿no? Ahora las empresas pasan a estar dentro de lo que es las redes sociales, es decir, al final las redes sociales empiezan con usuarios, pero acaban en las empresas, porque al final ven que es otro hándicap de comunicación hacia el exterior, hacia el cliente, etcétera. Por lo tanto, tenemos otra vertical. Otra vertical es el almacenamiento de información, otra vertical las ventas, otra vertical la gestión. Es decir, tenemos muchas verticales a las cuales atajar y ir reduciendo, ¿vale? Por eso os decía, desde que el proceso industrial a día de hoy estamos en 4.0, 5.0, 6.0, pero al final lo que quieren la gente que es tener el dato para poder hacer uso de él. ¿Qué pasa si no tenemos el dato o nos lo roban? Uno de los grandes problemas que tenemos, como luego veremos, es si nos acceden al sistema, ¿vale? Nos acceden al sistema, nos lo borran, lo podemos recuperar. Hay que pensar, hay unos checklists que tenemos que analizar, ¿vale? Pero ¿cuál es el gran problema? El gran problema que tenemos no es ese, el problema es que nos cogen los datos y los vendan. Ese es el problema. No es que han entrado, nos han cifrado, nos han borrado y nos hemos recuperado y hemos puesto el sistema de producción, sino como luego veréis, hace 3 días robaron una base de datos de 1,3 millones de datos de Iberdrola. Pero la gente no dice nada, la gente está ahí sumisa, ha robado, pues joder, pues enhorabuena, ¿no? Pero ahora veréis cómo se puede utilizar esos datos para poder atacar a los usuarios, ¿vale? Sabemos que son 1,3 millones de datos, pero no sabemos si son usuarios, si son empresas. En ningún momento hay un comunicado, pero nadie ha dicho nada, ¿no?
¿vale? Por lo tanto, no solamente tenemos que proteger el core de negocio, sino tenemos que proteger también lo que es el conocimiento. Pues a día de hoy, pues nada, todos vamos al Big Data, todos vamos al tema del cloud, es decir, tenemos que analizar, ¿vale? Tenemos que analizar muy bien un servidor que hacemos, lo tenemos con premise en un local o lo subimos al cloud. Si lo subimos al cloud, sabemos que está expuesto, ¿vale? Entonces, si está expuesto, hay que tener una serie de líneas de protección adicionales que no las que tengamos abajo. Abajo podemos tener una puerta cerrada, podemos tener una red aislada y podemos tener sistemas antiguos. En muchos sitios públicos hay sistemas antiguos que no están conectados a internet porque no se pueden actualizar, por lo tanto, no podemos hacer esa migración, ¿vale? No es como ahora que lo queremos todo interconectado y que lo queremos todo ahí. Como os decía, el tema de las redes sociales, pues tenemos muchos canales de comunicación por donde nos bombardean, ¿vale? Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado con la información que nos llega y saber detectarla, sobre todo es tener, no saber detectarla, sino tener un poco ese doble sentido de decir, este correo es bueno, este correo es malo, esta información. Si lanzamos por ejemplo, había un portal, Eurofirms, es un portal de un ETT, ¿vale? De sí. Trabajo temporal. Fueron hackeados. ¿Por qué fueron hackeados? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué pide Eurofirms? Currículum. Pues te mando un documento de Word, te meto una macro, me bajo una PowerShell, te bajo y te infecto, y te cifro. Pues eso fue lo que pasó en Eurofirms. Automáticamente se va toda la franquicia a clientes. Fijaros lo sencillo que ha sido, o sea, porque ha pedido una oferta de trabajo. Es decir, Eurofirms cayó así, ¿no? O sea, yo conozco muchos ejemplos de empresas, ¿vale? Estamos todos los días conectados, todos los días estamos pidiendo información, buscamos información en internet. Vuestras búsquedas valen pasta. Vuestras búsquedas valen mucho dinero. ¿Por qué? Porque se os perfila. Es decir, nosotros cuando nos conectamos a internet tenemos toda esta huella digital, ¿vale? Una huella que dejamos ahí, por eso directamente entre las cookies, las no cookies. Ahora el tema es el, ¿aceptan las cookies? ¿No aceptan las cookies? Si no aceptan las cookies no puedes entrar automáticamente. Todo ese tipo de información se queda registrada dentro de los sistemas y al final nuestro perfil está ahí, ¿no? O sea, tenemos un perfil digital que tenemos ahí. Los medios de pago, pues bueno, tenemos otro nuevo handicap, tenemos ahí el tema de los pagos, ¿vale? Luego hablaremos de fraudes, ¿vale? De fraude de cómo a la administración de las empresas se les puede, no solamente de las empresas, sino que ha caído mucha gente por el camino, de cómo hacer transferencias falsas, etcétera, etcétera. Transferencias a números de cuenta que no podemos hacer, ¿vale? Reflexiones. Hace 2 meses, creo, cayó por una mala actualización de unos routers, dicen las malas lenguas que no fue así, cae WhatsApp, claro, cae lo que es el bloque WhatsApp, cae el bloque Facebook, cae el bloque Instagram, ¿vale? Parece que se para el mundo. ¿Entendéis? No va WhatsApp, parece que se para el mundo. Y no se lo decís a mi madre. Mi madre no gastaba el puñetero teléfono y desde que le pones WhatsApp, pues si no va, pues ya parece que se acaba ahí. No puedo hablar con no sé quién, con no sé cuánto, chica, te llama por teléfono. Deja de marear, ¿entendéis? Yo solo digo así porque muchas veces no es un fallo de tuyo, pues es un fallo de un tercero. Pero fijaros en lo que nos afecta, ¿no? Pensar en aquel día, en lo que. Luego hablaremos de un juego, ¿vale? Hablaremos de un juego, de una serie, hacer un juego y automáticamente a través de ese juego la repercusión que tiene en un país, ¿vale? O sea, luego ahora lo comentaremos, ¿vale? Y luego el tema de la información, ¿no? Pues esto es vital. Las amenazas. Amenazas hay para aburrir. Es decir, nosotros tenemos desde la publicidad que nos llega comunicaciones falsas, porque lleva mucha comunicación falsa, mucha fake news, ¿vale? Pero no a nivel político, hablo a nivel político, a nivel técnico, a nivel de cualquier temática, la que queráis, ¿vale? Tema de espionaje, tema de brechas en sistemas de datos, es decir, ahora veréis, por ejemplo, cómo uno de los grupos hackers más violentos que hay en internet contrata a la gente. O sea, contrata a empleados, ¿vale? Contrata a empleados que están a disgusto. Es decir, yo estoy a disgusto con una empresa, contacto con un grupo cibercriminal y vendo un acceso, una VPN, vendo un acceso, ¿para qué? Para que desde fuera el grupo criminal tiene acceso a la corporación y automáticamente empezará a robar datos. Bueno, primero se roban los datos, luego se cifran y luego, o si no se cifran y se pide un rescate por ellos, automáticamente se destruyen, ¿no? Por el tema. Y bueno, las amenazas están todas interconexionadas. O sea, un día podemos tener un descubrimiento de passwords, es decir, podemos hacer una confianza en un tercero que se llama, ¿no? Es decir, yo muchas veces entras y dices, entre usted con Google, entre usted con su cuenta de Facebook. Pues al final tenemos ahí un ticket o out, que automáticamente ese ticket se puede recoger y se puede hacer muchas cosas. Esa confianza la hemos depositado en un tercero. Si ese tercero le pasa cualquier cosa,
vosotros te jodís, o sea, directamente. Lo digo por mí, porque el otro día, por ejemplo, el propio iPhone me dice, tu cuenta tal ha sido liqueada y tu password ha sido liqueado en una base de datos. Eso, el iPhone te lo comunica porque al final se conecta a este tipo de sitios. Te dices, ah, pues vale, pues tengo que entrar en ese portal y volver a cambiar. Google te dice lo mismo, si coges el navegador de Google, dice, esta contraseña ha sido liqueada o esta contraseña ha sido de tal portal, de tal portal, de tal portal. Muchas veces la culpa no la tenemos nosotros, por eso dicen, una contraseña para cada cosa. Nos vamos a volver locos, pero es que si no fuese así, ¿vale? No metemos dobles factores de autenticación y demás, como luego veremos, pues es complicado, ¿vale? Es complicado llevarlo porque una contraseña para todo, como tiene todo, pues al final una, poquita una, poquitas todas, ¿no? Es como se dice, y eso es así. Las amenazas, ¿vale? Pues como estábamos hablando de las amenazas, pues bueno, las conexiones, cada día queremos conexiones más rápidas, queremos conectarnos desde cualquier sitio hacia cualquier sitio, ¿vale? Las autorizaciones de los sistemas, ¿las ponemos o no las ponemos? Es que si la pongo igual el servidor se casca, pues no la pongo, pero si no la pongo y dispongo el servidor, nos van a pegar un palo. Es decir, el almacenamiento de datos en los móviles, el acceso de la información de las empresas con los terminales móviles de los empleados o portátiles de los empleados. ¿Cómo vienen esos equipos desde casa? ¿Vienen limpios? ¿Vienen sucios? ¿Vienen infectados? No sabemos, entonces tenemos un problema. Los datos en el cloud. Más de lo mismo, es decir, tenemos que proteger esa información. A día de hoy las empresas migran hacia el cloud porque dicen, a ver, ¿qué hacemos? ¿Compramos servidores on-premise y gastamos servidores y demás? Sí, pero el cloud se puede mirar hacia de otra perspectiva en el sentido de ahorro de costes en hierro realmente, en lo que son los servidores, pero luego tenemos que mejorar la seguridad arriba, no tenemos que confiar la seguridad en el proveedor. Un proveedor te da una máquina, te da un servidor, te da un servicio. Pero muchas veces esa máquina la administras tú, por lo tanto, si no se protege esa máquina, tenemos un problema, ¿vale? ¿Y a quién afecta? A todos, desde el sistema financiero, energía, aviación, o sea, da igual. Tenemos todos los sistemas, ¿vale? A día de hoy, pues todas las verticales que estiméis, pues ahí directamente pues, podéis, ¿vale? Hay frases como, se tardan 20 años en crear una reputación y se pierden en minutos, y eso es así. Entonces, cuando tenemos una brecha, pues tenemos un problema, ¿vale? Pero y no solamente un problema de reputación, sino un problema legal, sobre todo con la Agencia de Protección de Datos, ¿vale? Es decir, vamos a ver, por ejemplo, pues ahí os he puesto tres mapas, hay hasta 15 mapas directamente para que podáis visualizar el tráfico de ataques que a día de hoy hay en Internet. A ver si esto no funciona bien. Es decir, aquí os podéis pasar una tarde viendo países, viendo tipos de ataques, viendo tipos de protocolos que se están utilizando. Es decir, y esto está así, esto es el ataque que se reproduce desde ayer. Es decir, vemos cómo directamente pues, los Estados Unidos están repartiendo. ¿Pero quién reparte? Pues reparten grupos de criminales, reparten empresas. Esto es otro negocio, ¿entendéis? La ciberseguridad pasa por una necesidad y acaba en un negocio, pero un negocio para buenos y para malos. Es decir, aquí no tenemos vertiente. Pues fijaros, aquí pues tenéis uno de los mapas que nos marcan un poco la trayectoria. Hay mapas, hay diferentes, ¿vale? Hay diferentes mapas, a ver si los podemos... ¿Vale? Aquí tenéis, por ejemplo, otro donde vais viendo en tiempo real las ondas que hay instaladas en Internet de ver cómo directamente se van atacando en lo que es la red, ¿vale? Y vamos al mapa estrella, que es el mapa que yo quería enseñaros, porque esto está muy bien. Ahí ya digo, hay muchos para que veáis un poco. Y esto se está ocurriendo ahora, pero hay uno que es el mapa estrella, que me gusta mucho. Que es el de Kaspersky, el ruso, ¿vale? Kaspersky tiene un mapa súper chulo que aquí lo que nos monitorizan en tiempo real pues son todos los ataques que hay en la red, ¿vale? Es decir, lo podéis ver en plano, ¿vale? Lo podéis ver en plano y demás, entonces veis ahí un poco todo lo que es en la parte del tráfico. Hola, uy, se ha gripado esto. Este no. ¿Vale? Es decir, si por ejemplo vemos conexiones como, a ver si puedo hacer zoom, ¿vale? España ahora mismo es el país número 11 según su categoría. Normalmente todos coinciden en esta red, es el número 11 del país más atacado, pero si ahora mismo, sabiendo el conflicto que tenemos con Rusia, ¿vale? ¿Vale? Si os dais cuenta, Rusia ahora mismo es el país más atacado a nivel de ciberataques que está recibiendo, ¿vale? Es curioso, los rusos sí que están atacando las redes de Ucrania, ¿vale? Tienen muchos ciberataques, cada X les están tumbando la red de internet y demás,
El famoso Elon Musk cogió y desvió todos sus satélites para darles cobertura de Internet, pero los satélites también están empezando a tener problemas porque al final se gestionan desde abajo. Lo que quiero que entendáis es que un satélite se gestiona desde tierra y al final atacamos a los sistemas en tierra, ¿vale? Pero que veis que el mundo está así, es decir, esto no es un juego, esto ya estamos. La guerra empezó antes aquí, no empezó pegando tiros, es decir, tenemos una guerra interna entre países donde los gobiernos también se dan mucho cariño en Internet. ¿Vale? Bueno, pues para que veáis un poco toda la parte, ¿vale? Están clasificados con los distintos tipos de ataques abajo de cómo se mueve el tráfico en Internet. Es curioso, pero bueno, si pincháis, pues es. Los enlaces, eso luego los pasaré y los colgaremos en la web para que le echéis un vistazo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Nosotros al final tenemos un perfil y tenemos que reconocer los tres players que tenemos en el escenario. Es decir, tenemos un atacante, tenemos la forma de atacar y tenemos la víctima. Y no hay más. O sea, las empresas tienen que saber que están en un core de vamos a irnos hacia atrás, vamos a probar, vamos a ver qué hacemos, ¿vale? Pero ahora os contaré el tema de pandemia. Un ciberataque a Iberdrola, ¿vale? Roba 1,3 millones de datos a clientes. Pero nadie dice nada. La cosa se queda ahí. Sí, la agencia se pondrá en manos de ver qué datos han sido y demás. ¿Qué datos fueron liqueados? Pues bueno, nombre, apellidos, DNI, número de teléfono y dirección de email. Casi nada, ¿sabes? O sea, casi nada. Pero yo voy un paso más, ¿vale? No sé si habéis recibido este correo de la Caixa, donde ahora te cogen y te personalizan el correo para que sepan que es un correo bueno, que no es un correo fraudulento. ¿Es correcto? Es decir, no sé si se recibe este tipo de correos donde te pone arriba. Cuando aplicas medidas de seguridad, ¿vale? Dentro de lo que es la banca online, pues sí que os pueden personalizar. Entonces te dice, información exclusiva para Luis. Perfecto. Con el número de DNI tal. Entonces dices, vale, perfecto. Esto me viene del banco. Es un correo legítimo. Yo lo analicé y dije, sí, correo. Vale, perfecto. Pero si el banco utiliza esta técnica para distinguir lo que es un phishing de bancario a lo que no es un phishing bancario, ¿me podéis explicar ahora qué hacemos con esto? Si una persona tiene mi nombre, tiene mi apellido, tiene mi DNI y encima tiene mi teléfono y tiene mi email, por lo tanto podemos montar una campaña directamente contra los usuarios porque saben cómo me llamo, saben dónde vivo, o sea, tienen toda mi información, ¿entendéis? Por eso la información vale mucha, mucha, mucha canela, ¿vale? Puede valer mucho dinero. Les mandaron una carta diciendo que no habían accedido a datos económicos. Seguro, nos tenemos que fiar del documento. Es decir, cuando uno entra, entra hasta la cocina, ya lo digo yo, por las experiencias que tengo, cuando uno entra, no entra a una base de datos, es decir, cuando entras a una base de datos de clientes, la ficha de clientes está clara, ¿no? Nombre, apellido, DNI, número de teléfono, dirección postal, y ¿qué hace Iberdrola? Tenemos firmado un SEPA que automáticamente nos pasa el recibo pues todos los meses, ¿no? Pues ala, pues ya lo tenemos todo claro, ¿vale? Hasta ahí puedo contar, pero no todo el mundo cuenta lo que toca, ¿vale? Tenemos otra serie de players. Ahora, por ejemplo, pues, ¿qué hacen? Infectan máquinas, es decir, ahora mismo infectan equipos, ¿vale? Los equipos acaban infectados. Por A o por B, porque te has metido una página web, te meten a través de un JavaScript una aplicación maliciosa y se quedan ahí, ¿vale? ¿Y eso es para qué se utiliza? Bueno, no sé si conocéis a la serie del juego Calamar, no sé si lo habéis visto, la serie del juego Calamar, pues bueno, mejor que no la veáis. Bueno, pues es una serie donde se juega por sobrevivir y por dinero. Entonces, cuando acaba la serie de Calamar, se juntan cuatro streamers, bueno, cuatro youtubers los llaman, que son streamers a través de la plataforma de Twitch. Dijeron, ya, Twitch pone dinero, ¿vale? Twitch es una plataforma de streaming que la puede utilizar cualquiera, pero sí que hay determinados personajes como Auro, como Ibai, como tal. ¿Vale? Pues bueno, tienen ahí una plataforma. Y lo que hicieron fue, a través de Twitch, patrocinaba el mismo juego que la serie, la patrocinaba directamente en un juego de Minecraft, ¿vale? Cogieron, reproducieron exactamente la serie. Exactamente. Entonces, juegos y demás. Vale, que había un juego, 100.000 dólares. Había un juego porque los pone una plataforma de streaming. Vamos a montar un juego y es todo 100.000 pavos. Perfecto. ¿Qué pasó con eso? Que hubo gente que dijo, ¿por qué? Los creadores del juego tienen que jugar. Y se enfadan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hacen un ataque a Andorra Telecom, porque ¿dónde están ahora los fenómenos? Están en Andorra. Pues para que ellos no jugasen y para estropear toda la parte del juego, que es donde estaban todos los servidores de Minecraft para montar la parte del juego Calamar, pues lanzan un ataque de negación de servicio contra toda la red porque no tenían fiscalizada cuáles eran las IPs donde tenían que trabajar. Ojo, unos tíos se ponen a jugar a un juego
hacen un concurso con 100 y llegan otros que yo no quiero que tú juegues, desde Austria les llegaban los palos a Andorra Telecom. O sea, imaginaos la movida, ¿eh? Unos que ponen el juego y otros que te tumban la red, no iba ni el teléfono, ni va internet, ni nada. Andorra es pequeño, es que da igual la escala, ¿entendéis? La escala es al final, yo voy a contratar una bonde, voy a contratar una serie de equipos que ya tengo infectados a los grupos criminales para lanzarlos contra un core de negocio. Y esto tuvo, al día paralizaron el juego, dijeron, vamos a cambiar los servidores, vamos a pararlo, vamos a paralizar toda esta movida. Perfecto. El segundo día que vuelven a arrancar el juego, al tercer día de arrancar el juego, vuelven a montar de que vuelven a ser atacada la red de Telecom y vuelve a caer otra vez Andorra Telecom. O sea, imaginaros la película. Hasta que deciden los creadores del juego que no juegan. Y dejan paso a todos los demás. Automáticamente ya no hay más ataques. Al final esto es un negocio, ¿entendéis? Son 100.000 dólares que había en el juego, pues hay gente que tira, ¿sabes? 100.000 dólares, pues bueno, no, ese es dinero, ¿entendéis? Pues eso ocurrió con la red de Andorra Telecom, estamos hablando del 24 de enero, primeros de febrero de este año, no estamos hablando de pero es lo que quiero que entendáis. A Microsoft, por ejemplo, el otro día le mandaron 4,5 teras de calle, ¿vale? Para tumbar la red de Office 365. Para que veáis. Entonces, es que el Office 365 me va mal. Vale, va mal es porque por detrás tenías a gente que automáticamente estaban repartiendo muchísimo tráfico contra los servidores de Microsoft para que si Microsoft no funcionase. Se corta Teams, se corta todo, ¿entendés? Y al final son grupos que están ahí dando guerra. ¿Que hay herramientas para mitigarlo? Perfectamente. Pero bueno, lo que hay, yo os cuento casos, ¿no? O sea, voy a contar casos de lo que hay, ¿no? Amenazas. Pues bueno, luego tenemos portales como Pastebin, que es esto de se publican todos los links. Es decir, cuando digan, han robado una base de datos, vais a Pastebin, hacéis dos búsquedas y ¡pam! Ya tenéis directamente los datos. El otro día, por ejemplo, publicaban todos los militares rusos que estaban alistados en no sé qué. Bien, o sea, tened en cuenta que toda la información, una vez que se accede, el grupo de Anonymous lo que está haciendo ahora es acceder a los sistemas de rusos, ¿vale? Y lo que están haciendo es publicar información. Y la hacen pública, como Wikileaks, de aquí, de allá. Wikileaks, ahí la mitad del mundo la quiere vivo, porque tiene datos muy buenos, y la mitad los tiene muerto porque está publicando cosas que no tiene que publicar, ¿entendéis? Por eso hay tanto follón con Wikileaks, ¿vale? Aquí, fijaros, hay 48 buscadores donde podéis buscar cualquier tipo de información que veáis. Es decir, lanzáis, son repositorios de información en Internet donde son totalmente transparentes. Es decir, podemos buscar lo que nos dé la mano. Cualquier link, cualquier robo de contraseñas, cualquier robo de tarjetas de crédito, lo ponéis aquí y automáticamente aparece. ¿Vale? Yo estos links luego los dejo. Las prácticas las hacéis en casa. Yo aquí no hago la práctica, yo estoy viendo la red aquí y no tengo ganas de link. Si no, luego Pablo, ya sabes. No, pero que quiero que entendáis que al final también hay que ver desde dónde se conecta uno para hacer determinadas cosas, porque al final todo queda registrado, ¿no? Digan lo que digan. Vale, pues es un buscador de link, está muy bien. Dominios fraudulentos, bueno, ahí para aburrir. Y cuando nos confinaron con el tema del COVID, aparecieron, bueno, 1.000 dominios, ¿vale? Que directamente estos dominios normalmente el Cuerpo Nacional de Policía lo que sí que hace es va sacando listados de link para que la gente vea qué dominios son buenos, qué dominios no son malos. ¿Qué ocurre con estos dominios? Nosotros no podemos poner filtros a todo esto. ¿Esto cómo se hace? Pues tenemos unos firewall, esos firewall tienen un filtro de contenidos, uno de los filtros de contenidos es phishing, automáticamente los fabricantes lo que hacen es ir añadiendo a esa base de datos que automáticamente por internet se van nutriendo de todos los... ¿Para qué? Para tener la empresa protegida, es decir, ya no es que quiero que me ataquen, es que quiero que cuando alguien haga clic dentro de la empresa no vaya fuera, es que es diferente. O sea, siempre pensamos un firewall como que nos está protegiendo. No, lo que tenemos que poner un firewall es para que nos proteja desde fuera, pero también para cuando nosotros hagamos un clic que directamente no salga fuera, ¿vale? Estafas por internet, 1.000. Sobre todo en temas de empresa. Es decir, ¿qué se está haciendo? Pues sistemas de correo electrónico que son más antiguos, pues al final acceden a las cuentas porque las contraseñas son 2, 3, 4 y admin y cualquier password de estos básicos. Y lo único que hacen no es robar el correo, sino atacan los correos de administración porque saben dónde es donde llegan las facturas, ¿vale? Y es donde hacen un cambio de factura por en medio, te cogen un PDF, te lo modifican, te mandan un número de cuenta, pero hay que ser un poco avispado para decir, tengo un número de cuenta, yo he visto transferencias delicadas, 80, 90 mil dólares,
de aquí de la zona, ¿eh? No estamos hablando de Madrid, de Barcelona, no, estamos hablando de aquí de la zona, hemos visto transferencias delicadas. ¿Se pueden recuperar? Hay veces que sí, hay veces que no, hay veces que se puede paralizar, hay veces que ya han sacado dinero, lo han convertido en cripto y automáticamente han sacado ese dinero y se vuela, ¿entendéis? O sea, es muy complicado a veces hacerlo. Sí que hace poco tengo un caso de que les hackearon el correo electrónico y dentro del correo electrónico pues modificaron a la parte de administración una factura. Le modificaron el PDF, solamente lo que es el numerito de factura, cambiaron el banco y tal. Pero claro, es el mismo PDF que te lo vuelven a enviar, luego te lo envía con el mismo nombre y la persona le llega al buzón, se queda arriba y si tenemos todo agrupado en conversaciones, pues ya te aparece la última, pinchas y voy a pagar no sé qué, ya vas siempre a la última. ¿Entendéis? Y como te mandan el correo con el mismo nombre, ay, este correo lo había leído o no lo había leído. Pero como vas deprisa, no nos damos cuenta de ese tipo de cosas. ¿Vale? Pues bueno, eso ocurre, ¿vale? Es decir, tenemos estafas por 900.000 euros, tenemos estafas de todo tipo, ¿vale? Es decir, tarjetas de crédito. Sí, ¿qué pasa con una tarjeta de crédito? Pues ¿qué pasa con el móvil? El móvil no lo sueltas. La tarjeta de crédito a veces te dice, déjame la tarjeta de crédito. Una leche te falta. Pero el clonado de tarjetas no viene solamente por aquí, o no viene solamente por la tarjeta, sino desde el propio navegador, cuando estamos comprando, si el equipo está infectado, pues lógicamente desde ahí recogemos los datos, ¿entendéis? Comercios electrónicos inseguros, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas tiendas que son muy parecidas. Es decir, lo que tenemos que tener claro y pensar muy claro es que lo que no podemos comprar es de unos a cuatro pesetas. No ha existido nunca y creo que sigue sin existir, ¿vale? Es que he encontrado aquí un chollo, no sé qué. Estafas hay para aburrir en internet. Pero sobre todo porque vemos que queremos un producto, que queremos algo. Es decir, la última estafa que tengo documentada con el departamento de estafas de la BIT es queremos comprar un producto, vale, no digo nada, compramos un producto, me conecto a la web y digo, ay, este producto vale 3, pero vale 1,5. Perfecto, pues lo compro por 1,5, ¿vale? Pues compramos el producto por 1,5, damos nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra dirección postal y metemos encima la tarjeta de crédito. Cojonudo. Toda la transacción está toda ahí, ¿vale? ¿Qué hacen los ciberdelincuentes? Cogen tus datos con tarjetas de crédito clonadas, muestras, compran el producto real en otro comercio, al cual emiten la estafa. ¿Y quién está comprando en el comercio real con la estafa? Vosotros con vuestros datos. A vosotros os llega el producto, tú contento y al otro día la Guardia Civil en casa. De que has pagado una tarjeta de crédito que no toca. Los otros se quedan con el cash, que automáticamente a ti ya te han. Decía, aquí te retiran el cash, lo justito, los otros pagan con tarjeta de crédito robada, o no nada, en este caso, porque les da igual, se les cuesta hacer, al final esto es por el sitio bruto, ¿entendéis? Y el producto te llega a casa. Paquete. Eso es Navidad, esta Navidad ha sido como una fiesta. ¿Pero por qué? Porque hemos tenido una tendencia a comprar por internet. A pagar con tarjeta de crédito por internet. Hemos perdido un poco ese miedo a meter esa tarjeta de crédito y comprarlo. Por eso, portales como Google, a la hora del registro de compra, portales como Amazon, se hacen tan poderosos porque al final la atención al cliente es decir, mira, es estafa, o por ejemplo, una estafa en Amazon te devuelve el dinero. Luego ya se apaña con la gente. Eso lo hemos visto. Además, en la universidad hace poco se compró un portátil por 458 euros. Yo cuando vi el monte dije, portátil que vale 800 por 400, porque en el mismo portal de Amazon hay muchos ciberdelincuentes que ponen para que tú compres. Y te devuelven el dinero. Compras en Amazon, compramos el portátil, mira, que lo siento, que el portátil ya no está, que te devuelvo el dinero, pero ya tienen tu dirección de correo electrónico, con esa dirección de correo electrónico de esa persona, te mandan un correo diciendo, oye, mira, vamos a poner otro portátil a la venta por valor de 600, si quieres te paso los números de cuenta para hacer la transferencia, es decir, te han apartado del canal oficial y protegido, te llevan a otro sitio y te dices, bueno, pero como ya te has hecho el ánimo de que lo tienes que comprar, tienes los datos de la empresa, esa empresa ha creado ese grado de confianza, automáticamente, ¿tú qué haces? Pues mucha gente hace la transferencia. Y ahí es cuando ni llega a portátil ni a pena, ¿entendéis? Pero se utilizan los portales oficiales para crear ese canal de confianza y luego te sacan de ahí automáticamente. Pues bueno, eso todo de lo que ocurre con como en muchas empresas están diciendo, oye, es que he comprado esto, no me llega. No, te llega, ¿por qué no te llega? ¿Dónde lo compraste? Ojo, es que siempre hay que tener un poco y ver con qué medio de pago. Mucha gente dice, no, yo pago con PayPal porque luego estoy protegido por el usuario. Para, no siempre, ¿eh? No siempre. ¿Qué hacen los chinos? Compramos en China. Y compras un producto en China. ¿Y qué hacen? Y te envían otra cosa. ¿No se ha pasado nunca? Y te envían, hablando claro, una mierda. Poco. Pero tienen un número de envío, una trazabilidad y una entrega. Ya es tu palabra con la del otro. ¿Qué tal? No, no, y es que te manda el producto.
Ya, pero me ha mandado lo que no toca. Ah, eso es lo que dices tú. ¿Entendéis? Pues ya hemos terminado. Ya, eso, por eso no me gusta comprarle nada. Tienes portales como AliExpress, que sí, pero tienes cantidad de productos que se hacen publicidad a través de redes sociales. Y tú dices, mira, hay un maletín de herramientas que lo compraría, claro, hostia, qué barato, es qué barato. ¿Vale? Pero luego al final pasa eso, que no te mandan nada, te mandan una chorrada, pero ya tienen un número de envío, tienen una trazabilidad y tú tienes una entrega. Por lo tanto, ellos tienen los tres parámetros y ellos les cubren como, yo lo mandé, pero es el cliente que está diciendo la mentira. Ahí es donde tenemos la balanza, ¿entendéis? Es muy complicado a día de hoy hacer eso. Y entonces, para guiar, para que las empresas tengan, pues bueno, todo eso, hay una serie de checklists, ¿vale?, que podemos hacer. Es decir, pues bueno, tengo que hacer el correo electrónico, pues vamos a hacerlo de una forma segura. Pues nos tenemos que preocupar en saber cómo podemos hacer ese correo. Vamos a securizar las conexiones Wi-Fi, porque para mí una de las partidas más importantes es el tema de la Wi-Fi. Perfecto. Los terminales móviles. Pues tenemos un disclaimer ahí que decir, el terminal móvil es del empleado o es de la empresa. Si es del empleado y luego no quiero poner una aplicación para protegérmelo, ¿qué hacemos? Entonces ahí hay un disclaimer un poco de decir, para acceder desde determinado sistema de información, ¿utilizas el portátil de la empresa o utilizas el particular? Si utilizas el particular, el técnico de esa empresa tiene el descontrol, ¿vale? Pues claro, te lo llevas a casa, el nene instala, el otro juega, el otro no sé qué, y al final dices, vale, ahora tengo que trabajar yo, ¿eh? Teletrabajo, hago una VPN. Yo en el teletrabajo, una de las cosas que más advertí a mucha gente es decir, cuidado con los equipos de casa. Porque claro, si yo pongo la VPN en casa y llega el chiquillo que se pone a conectar por internet, baja un juego, el juego no está de dudosa procedencia, y que hemos ejecutado no sé qué programa, no sabe no cuánto, pues claro, tenemos un problema de que ese equipo, que en teoría está en casa, está infectado, a través de esa VPN entra en todo lo que es la empresa. Sí, la empresa puso los medios para protegerlo y para dar teletrabajo, pero hemos utilizado una herramienta que no era la correcta, ¿entendés? Entonces eso cuesta mucho también de cambiar el concepto, ¿no? Es decir, siempre tener un poco un checking de analizamos los riesgos que tenemos, vemos qué políticas podemos aplicar desde la compañía, vemos qué medidas técnicas se pueden implementar y la validación. Ahora, por ejemplo, pues como estábamos hablando antes, pues tenemos el Kirikita, que tiene muchas de las vertientes, ¿vale? Pues lógicamente tenemos pues, la parte de ciberseguridad, tenemos la parte de conexiones seguras, tenemos la parte de, no sé, es que hay nueve ramas, creo, que tiene el CIF. Pues ahora se pueden acoger para hacer una mejora, ¿me entendéis? ¿Vale? Y sobre todo tener un checklist. Da igual. Yo a las empresas pequeñas, ¿qué hacemos? Un checklist pequeñito. A, B, C y D. Pero cuando involucramos a 200 trabajadores, el checklist es más grande porque tenemos más variables que van jugando. ¿Entendéis? Y bueno, vamos a ver alguna cosita por ahí. Venga, la banca privada. Esto fue un leak, ¿vale? Que es muy delicado. Es decir, démonos a gente, ¿eh? Démonos a gente. Hacemos una pequeña demo si queréis, pero démonos eso en hacer porque la gente se viene arriba, conoce herramientas que no debe de conocer y demás. Esto supongo que esto será conocido ahora. Es decir, ahora desde pandemia decimos, mira, pues montamos Office 365 para compartir información, para montar documentos. Pero si el Office 365 no está bien protegido, tenemos esto. Tenemos que publicamos toda la información de un portal de documentos de la banca privada, en este caso del Popular, que es del Banco Santander a día de hoy. Vale, y encima les podían escribir, ¿vale? Si pones ahí, si amigos los de la 9, pues les dejaron un mensajito, ¿no? Les dejaron ahí una llamadita de atención. Yo una vez por los directorios y vimos esto. Yo saqué las capturas y digo, pues nada, perfecto, ¿entendéis? Información de un banco, ¿eh? Hablamos de banca privada, ¿eh? Si la banca privada no tiene pasta, apaga y vámonos. Esto no sé si lo habéis conocido. Es decir, lo que es el Rolex, ¿vale? Es una base de datos de licitadores y empresas del Estado. Es decir, vamos a ver. Y llegó un tío que dijo, bueno, vamos a ver, ¿quién licita y quién recoge? Y vamos a cruzar la información. Pero claro, la base de datos no puedes hacer ese tipo de consultas, pero unos fallos en los JavaScript de búsqueda, lo que se consigue es acceder y llevarse la base entera de en este caso, de los licitadores, ¿vale? Si te llevas la base de datos de los licitadores, te acabas de llevar nombres, apellidos, que digáis, o sea, el nombre de empresa, que ha licitado, cómo ha licitado, es decir, tenemos todo ese tipo de información. Claro, y Hacienda inhabilita al buscador, dice, pues a la mierda. ¿Cómo paliamos el tema? Pues nada, paliamos el tema y lo que hace es coge el portal, coge la plataforma, la apaga y dice, pues hoy no se puede buscar. No, hay que ver un poco de mitigar ese error, ¿vale? Pero no podemos dejar el servicio, es decir, aquí cortamos por lo sano y fuera. Ahora os cuento temas del almacenamiento de datos.
Si buscamos en internet, ¿vale? Yo, por ejemplo, podéis utilizar, por ejemplo, a ver, esperaos que lo tengo aquí. He medio preparado aquí. ¿Vale? Tenemos aquí. Esperaos que esto me está aquí mal. Esto no es. Esto tampoco. Es decir, a día de hoy, ¿vale? Hay un buscador que cada vez es mejor. Que si te has con un perfil más avanzado, pues te dejan hacer determinadas búsquedas que normal no se puede hacer. Fijaros, aquí están todas las bases de datos de las direcciones IP de lo que tenemos en Internet. Es decir, si queremos buscar qué servicios están vulnerables en Internet, los podemos encontrar directamente. Es decir, oye, mira, yo quiero, pues un tema que luego hablaremos, que es el tema del teletrabajo, cómo se abren los escritorios remotos para que la gente pudiese trabajar desde casa, ¿vale? Pues por ejemplo, a mí me gusta mucho porque ves que buscas en todo Internet sobre un concepto, ¿vale? Entonces, a día de hoy, pues puertos vulnerables como el T389 para la conexión remota tenemos casi 4,8 millones de dispositivos. Tenemos las direcciones IP que son por las cuales podemos atacar. Y dices, bueno, esto es de risa. No, pero pues nosotros, por ejemplo, podemos llegar a filtrar. Luego os hablaré de por qué os cuento esto, ¿vale? Podemos llegar a filtrar y decimos, mira, dime todos los equipos que están, en este caso, en alto. Hoy tenemos 33. La vamos filtrando. Pero si vamos filtrando, ¿vale? Podemos ver que esto es un servidor. Podemos ver que esto es un PC. Este es de Manolo, pone Manolo. Windows Server, aquí me voy, ¿vale? Esta empresa, por ejemplo, ¿vale? Esta empresa tiene un TPV, no sé, será un terminal punto de venta que tendrá conectado a Internet. Tened en cuenta que estos servicios están en Internet, ¿vale? Esta máquina, ¿vale? Esta máquina en este caso, que tiene el 84, que tiene en este caso la dirección de ONO, bueno, y demás, fijaros, me marca una vulnerabilidad, que es la CV219-0708. Esa es la vulnerabilidad que están utilizando, en este caso, los grupos territoriales como RIU, para poder acceder a los servidores, entrar y cerrarlos. Es decir, hay exploits que lo que hacen es acceder a los sistemas, ¿vale? Se explota esa vulnerabilidad que la marca ahí y automáticamente, ¿qué hacemos? Entramos dentro del servidor. Primero, si estamos dentro del servidor, ¿qué podemos hacer? Nos lo llevamos, navegamos por dentro del servidor, analizamos qué datos tienen los servidores, dónde está. A ver, es un Windows Server, en este caso es Windows Server 2008, afecta a 2008R2, afecta a 2012, etcétera, 2016, depende de cómo esté configurado, ¿vale? Pero bueno, hay exploits para todo tipo de herramientas. Luego arrancaré una distribución de ciberseguridad y veréis que tiene 4.000 exploits, que son 4.000 herramientas, ¿vale? Para hacer una posible escala de privilegios o acceder a sistemas que no deberíamos de acceder como normal, ¿no? Pues en el que tenemos unas cuantas cosas. Esto es un despacho. Se lo conozco. Aquí tenemos un servidor HP. Estamos hablando en Alcoy, no estamos hablando de aquí. Si ponemos IBI, es muy curioso, porque en IBI tienen la manía de poner el nombre de las empresas, ahora sí que es. Me toca las narices, es muy fuerte. Y entonces ya salen directamente los nombres a donde queremos atacar, ¿entendéis? Ahora decimos, vale, tenemos servidores vulnerables, los tenemos en IBI, los tenemos localizados y tenemos el nombre ya directamente de donde tenemos que ir. Buenos días, ¿no? ¿Entendéis? Es que me han atacado, pero no sé qué. ¿Pero por qué? Pero porque hay alguien que tiene información. Fijaros que yo estoy recopilando toda la información sin tocar ningún sistema. Es decir, nosotros, o sea, directamente no se tiene por qué tocar nada. ¿Vale? Lo que quiero que entendáis. No se toca absolutamente nada. Porque está todo en Internet. Ese es el gran problema, ¿no? Antes había un poco más de... costaba mucho más, pero ahora mismo hay herramientas para lo que hay. Yo tengo grupos privados donde tenemos herramientas publicadas en GitHub privados de vamos a entrar aquí, vamos a entrar allá, mira qué herramienta desarrolla para hacer no sé qué. Ahora, son temas privados, son herramientas privadas que se hacen públicas. Y esas son las que realmente hacen miedo, ¿vale? Por ejemplo, hace poco a la NSA en los Estados Unidos les levantaron todo lo que tenían, ¿vale? Y eran herramientas de hacking pura y dura para entrar en los sistemas. Eso es así, está publicado en Internet, no me invento nada. Y claro, esa información está ahí en la red, ¿vale?
de la información no nos podemos escapar, ¿vale? O sea, es que eso está ahí como tal. Pablo, no te tenses, ¿eh? Esto no lo digo, no te tenses. Vamos a ver la cámara del coche, ¿vale? Pues nos conectamos a la página. No, tranquilo. Si va esto, no va. ¿Vale? Pero fijaros, queremos saber algo de la página web, ¿vale? Que así es como empieza toda la movida, ¿vale? Es decir, queremos diseñar un ataque para... No, por eso hay que tener conciencia siempre de la formación de los usuarios que está detrás, ¿vale? Es decir, bueno, en la página web, ¿qué tiene la página web? Pues hay herramientas que ya, ¿veis? Nos vomitan todo. Es decir, pues bueno, tenemos un WordPress 5.9, pero bueno, está actualizado. Pero tenemos un Plex, eso me indica que este servidor está en alguien. No lo tenemos aquí en local, lo tenemos en alguien. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado porque si queremos atacar esta web, pues sabemos que está... Pero fijaros, un detalle, ¿eh? Una línea, un detalle. Yo os lo detallo, ¿no? Es decir... Sabemos que trabajas con una base de datos, te dice todas las versiones que utilizáis de JavaScript, es decir, todo esto es una información que al final es como se está elaborando el cóctel, ¿entendéis? El cóctel Molotov no es que cogemos ahí, ponemos gasolina en un trapo y lo tiramos, no. Aquí se monta todo el cóctel. Vale, muy bien. Fijaros. Pero para que veáis que la cantidad de información son técnicas de OSINT, ¿vale? Que se suelen hacer. Hay miles de portales que nos dan más información todavía, ¿vale? No sé si no, sí que tenéis. Pero fijaros, si nosotros, por ejemplo, no sé, para que veáis un poco el descubrimiento. Vale, pues tenemos ahí que eso está en un servidor y dices, ah, pues muy bien, está en un servidor. ¿Y ese servidor de quién es? Pues vamos a ver de quién es el servidor. Pues aquí lo que nosotros directamente tenemos que empezar a jugar con. Pero te digo, son herramientas que están en el Mac, en este caso, o están en un Windows. Es que no tenemos. ¿Vale? Fijaros. Yo digo, pues nada, 178.255.225. A ver. Hola. El zoom este es que me farra la máquina. 225. 116. Decimos, ¿y este quién es? Ah, te lleva a la página Juan, te lleva a la página CSEO. Ya sabemos quién te ha hecho la página, por lo tanto, ya sé que te puedo enviar un nombre, el nombre de CSEO, para dispararte. Pero ¿por dónde te disparo? Pues es muy sencillo, fijaros. Yo todavía no he tocado nada al sistema, es decir, yo estoy preguntándole a los servidores que hay en internet, yo estoy preguntándole cosas, ellos me van contestando, y así es como se monta todo ese cóctel, es decir, entre eso, esas direcciones las ponemos en el portal que os he enseñado, y es como los ciberdelincuentes atacan a las empresas, o sea, es que no tiene más misterio esto, ¿eh? A ver, gente, vamos a buscar, por ejemplo, vamos a ver, en este caso, cámara Alcoy, ¿qué tiene detrás para comunicarme con ellos? Y me sale que tenéis un proyecto en Outlook, tenéis 365 aquí montado, por lo tanto sabemos que tenemos 365 por un lado, sabemos que lo ha hecho la web, entonces ya con eso estamos empezando ya a sacar información. Todavía no toco nada de aquí, pero tengo mucha información para saber por dónde lanzar un phishing, por ejemplo, ¿vale? Como luego veremos, ¿entendéis? Porque si yo te mando un correo y te lo monto bien con la persona que te hace la página web, oye, mira, hemos perdido el acceso a la web, o tenemos que hacer un contacto, hay que saber. Ahora, la siguiente fase viene LinkedIn. Vamos a LinkedIn, buscamos los perfiles, vemos quién está trabajando, quién no está trabajando. Me aparece el compañero y digo, ah, que lleva informática es el compañero, pues hablo con el compañero, le montamos la paraeta y así es como acceden a los sitios. Es decir, creas ese canal de confianza porque dices, claro, yo sé que estos me llevan a la página web, claro, yo sé, claro. Entonces tú bajas la guardia, vas bajando la guardia hasta que pegas el peñazo, ¿entendéis? Y así es como funciona todo, no tiene más. Y contra eso no hay ningún firewall, ¿eh, chicos? Contra estupidez humana que digo yo, no hay ninguno, porque yo también caigo, ¿eh? Y me dan todos los días, ¿vale? Yo estoy metido en un sistema de sondas y todos los días, como ahora os enseñaré, tengo historias. Pero ahora veréis, fijaros que esto ha sido fácil, ¿vale? Ya tengo una aplicación, te la pones, vas sacando la información y te vas, ¿vale? Hay otros sitios que pones ahí, sacas la información y te echas a llorar, ¿no? Ayuntamientos de la zona y demás, y después echar. Pero luego se lo dices y dices, va, si no pasa nada. Bueno, hasta que pasa, ¿no? Hay ayuntamientos de la zona que sí que han sido hackeados y los han cifrado, Y con las copias de seguridad, pues aún se han ido respondiendo, pero sobre todo es una obsesión el tema de las copias. Y el acceso a los datos se utiliza muchas veces Google, ¿vale? Google, por ejemplo, tiene lo que se llama los Google Toads. Ten en cuenta que Google tiene un spyware que va por todos los sistemas web también que tienen como internet.
si el sistema no está bien cerrado, Google entra hasta también hasta la cocina por intoxicarse que tiene de captar toda la información, ¿vale? Entonces, si a Google le vamos preguntando esto, este tipo de herramientas como son los Google Docs, ¿vale? Pues le vas preguntando y el tío va vomitando. Se va vomitando y decir, mira, pues quiero que me digas todos los correos electrónicos que tengan esto. Si hay alguien que no lo tiene protegido, automáticamente el Google te los pinta, pinchas y accedes. Así, he estado jugando esta mañana con un Docs aquí, en una base de datos, ¿vale? Pues mientras estábamos aquí, y fijaros, pues me aparece el home, me aparece la base de datos, te aparece el usuario, te aparece la contraseña, es decir, bueno, enhorabuena, ¿entendéis? Enhorabuena. Pero yo no he tocado, yo en ningún momento, quiero que entendáis que he tocado la presa. He dicho a Google, Google ha ido, ha indexado, me muestra la información y yo, ¿vale? Son técnicas que se están utilizando para recopilar información para lanzar, ¿entendéis? Pero en ningún momento estás tocando la puerta del sistema porque no sabes si detrás tienen un firewall, y ese firewall tiene un IDS, el IDS va controlando todas las conexiones que hay, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco gracioso esto, pero bueno. Vale, esto tengo que abrirlo aquí, ¿eh? Y buscando esta mañana. No liar eso, ¿eh? Vale. Por eso Esperanza tengo que llamarlos ahora cuando salgamos de aquí. Porque están bien, hacen gobierno de seguridad, son tíos precavidos, pero las publican en internet. Claro, entonces habrá que llamarles y habrá que decirles, oye, cuidado. Es muy típico, ¿vale? Que hacemos un script, ¿vale? Hacemos un cron y en el propio servidor tengamos las copias de seguridad encima. Nos confiamos de que como está en el cloud. Había hace mucha gente que dice, no, como el correo no tengo Microsoft. Y vale, ¿y si se borra? Amazon, si te borra una máquina, dices, hostia, no tengo copia, te jodes. ¿Entendéis? Es decir, nadie se preocupa de tener el correo. Dice, no, está Google. ¿Qué pasa? Google no cae, o Google no se puede borrar, o pasa cualquier cosa. O sea, no podemos confiar tampoco en un tercero, aunque sean muy gigantes, ¿no? Pues bueno, muchos usuarios, como veis, pues nada, esta es del 30 de marzo del 2022. No estamos hablando de que es muy. Es una base de datos reciente, es la de recursos humanos. Bueno, si vamos trasteando un poco por aquí, como es una página web, esto no es delito. No es delito. Pero si vas trabajando por aquí, te das cuenta de que tiene más cosas. Al final tienes que llamar por teléfono y decir, ya chato, que tienes esto así, ¿vale? Es decir, hay veces que lo dices y se lo toman a muy bien, y hay veces que lo dices y te cascan una denuncia. Pues bueno, no, bueno. Yo esto lo comunico antes a tener adictos telemáticos para no tener problemas, ¿vale? Digo, mira, esto está así. Porque al final esto incumple la N+1 de la Agencia de Protección de Datos. Es decir, sobre esto, porque claro, tenemos datos, tenemos ahí. Hay muchas cosas, y sobre todo recursos humanos, sobre todo el tema de los currículums, sobre todo el tema de, y que no tengamos, o sea, yo no he abierto la base de datos, pero te descargas ese access, lo abres, y lo único que te puedes encontrar es que encima tengas un dato médico. Si tienes un dato médico, ya la liada es de tres pases, ¿entendés? Hay que tener cuidado con esas cosas. O sea, al final no es más que, hacemos una copia, pero, o sea, pues la tengamos en un sitio que no acceda a nadie a ellas, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado. Y aprovechar ahora pues las 20.000, lo que hay para poder paliarlas. Es decir, continuamos con esto. Ahora esto que no. Vale, pues para que veáis. Bueno, esto del banco es todos los días. Pero es que todos los días que hacen. O sea, es que yo todavía no lo he entendido. ¿Vale? Es decir, bancos que te piden que pagas con tarjeta de crédito. Pero si tenéis vosotros vuestra mi pasta, cabrones. O sea, es igual que Hacienda. Hacienda nos pide pasta. Hacienda entra, la trinca y buenos días. O sea, eso no piden permiso para nada. Ni SEPA ni hostias. ¿Vale? Porque ellos tienen que entrar, esos trincan y ala, buenos días. Que no sé hasta qué cierto punto, si no tienen una autorización, pero claro, por lo menos con los dueños. O sea, un banco nunca os va a pedir compa. ¿Qué pagáis? Pero la gente se lo cree, ¿entendéis? La gente se lo cree mucho. ¿Vale? Robo de credenciales. Pues bueno, el tema de los bancos, pues os voy a enseñar el tema de las credenciales. Cuando estamos en un sitio, no sé por qué todo el mundo dice, mira, dame la clave de la wifi. Vas a los bancos y dices, dame la clave de la wifi. Vale, es una maravilla. Es una pasada. La clave de la wifi, al final, lo que quiero enseñaros es que puedes montar cositas como esta. Esto está en marcha. Sí. Ah, no. Vale, esto es un portalillo que hicimos antes de pandemia. Me encanta. Es una máquina de Linux. Al final no dejamos de tener una máquina de Linux. Tenemos un servidorcillo, ¿vale? Y en el servidorcillo tenemos la 29. Vale, y nada, me gusta mucho enseñarlo porque al final.
si tú te vas a, nosotros ponemos un pequeño router, un pequeño microtín con antenas, ¿vale? Y cogemos, montamos una wifi y automáticamente en esa wifi desviamos todo el tráfico hacia un portal y lo único que te dice es, bueno, tenemos una, te conectas a, emites un SIP que es wifi free, ¿vale? En este caso, la TN es al revés, ¿vale? Este era, a ver cómo era. Espera, que lo hago aquí. ¿Vale? La DN creo que es Wi-Fi Free AENA y, o AENA Free y simplemente cambiamos una palabra del sitio. Al final vemos la palabra Free. Y eso nos pone, vamos, nos pone a tope, porque hostia, esto es gratis. Y vamos a pinchar ahí. Claro, pues, vale, pues al final te aparece un portal cautivo que fijaros, lo preparamos para móviles, para cables y demás. Y al final te dice, tenemos una nueva, pero está hecho con, esto está hecho con una mala leche. Para que veas que la, lo que ya difundimos es que la gente lo lee. Nueva. Navega, ahora es gratis. Perfecto. Y bajas aquí, ¿eh? No te pierdas tiempo descargando apps. Hombre, se pone así para que la gente, a ver si lee a alguien, no le da. Y dice, a ver, navega gratis, ¿qué es? Como estamos acostumbrados a que nos pidan el login, entra con Google, entra con tal, pues directamente entramos con Google, que tampoco pasa nada. Entonces, vosotros entréis con Google, con la cuenta que queráis, vos entrar con una cuenta que sea ip@pp.com y ponéis la contraseña que sea en el portal de Google. ¿Y qué pasa? Viene el terminal o viene en un portátil, pues nosotros entramos los datos y los vamos a Google. ¿Vale? Ya está ahí todo bien. Pero tú has entrado en Google porque los tenías logados. Los tenemos logados en las máquinas, los tenemos logados en los móviles, los tenemos logados en todo. Pues nada, simplemente tú tienes tu internet. Sí, tú has entrado a tu correo, has visto tu correo. La forma de que tú desvíes esa atención hacia el correo es para que no te acuerdes dónde te has metido. Ves el correo y dices, ay, ya tengo tres correos, voy a mirar. ¿Entendéis? Esa es la jugada. Y ya no sabes ni dónde estás conectado, pero estás conectado, tienes wifi. Y aquí es donde te queda la magia. La magia viene de que tú has pasado por un sitio que ni te has enterado, te han robado la cartera, te han pelado, ¿veis? Y aquí tenéis pues contraseña del sistema. O sea, todo lo que vayamos metiendo lo vamos viendo directamente aquí. Pero ojo no aquí, ¿eh? Ojo no aquí, ¿eh? Sino en cualquier otro sitio, es decir. Pero claro, muchas veces nos dicen, autentícate con Google, autentícate con Facebook, autentícate con... Tened en cuenta que hay un ticket, o bien te cogen el usuario y password, por eso siempre es importante tener doble factor de autenticación en todas las cuentas, incluso vosotros aquí, en la cámara. Tenemos Office 365, perfecto, doble factor de autenticación para que cuando alguien sepa mi usuario y mi contraseña, le pida un factor adicional para poder acceder para correo, para acceso a sistemas, para acceder a directorios activos un poco más delicados, para acceder a VPNs, o sea, como cualquier historia, ¿entendés? Si no, es un rollo, ¿entendés? Es un poco el rollo que hay ahora mismo en la red, ¿no? Es decir, ¿queréis wifi? Perfecto, pues al móvil. Y vas por ahí, porque no sabemos dónde estamos. Yo estuve en una... ¿cómo es a Madrid? A una charla de unos amiguetes y ese día dice, para quedarse en Madrid, y ese día dice, hostia, en Madrid no tengo nada, pues vamos a cualquier sitio. Y nos vamos a un hotelito pequeñito y me veo al lado de la tele, clave wifi, o sea, wifi tal, clave tal, wifi tal, clave tal, wifi tal, clave tal. Y dices, joder, ¿esto qué es? Y claro, a mí me llama la atención y bajas a la tele y dices, oye, es que al lado de la tele hay 5 wifi, ¿cuál es la de aquí? Te son todas las rompecitas. ¿Qué pasa? Hace los vecinos, tío, para cagarse. Tengo la foto, tengo en la próxima conferencia tengo que poner la foto, porque tengo la foto de está por ahí, tengo por ahí. Vale. Y vale, y ahora vamos un poco a la vertiente, ¿vale? Vamos a ver después de ver todo el parque, ¿vale? Para que veáis que ya en los ataques hablamos del tema del ransomware. Es el ataque, ¿vale? Es el decir. Cogen el ataque, preparamos el ataque, pero da igual, lo que quiero que entendáis es que da igual la empresa, que sea así o que sea así. ¿Por qué dicen? Es que a Microsoft le han entrado y lo han hackeado. ¿Vale? ¿Lo han hackeado por qué? ¿Yo por esto? Vale, está bien. ¿Qué digo? ¿Me falta una cosa? ¿Vale? Es decir, fijaros, llegamos, contactamos, abrimos la sesión, vemos la información que hay, la ciframos y luego no la llevamos. Pero hasta ahora el problema es que se la llevan. A NVIDIA la hackearon hace poco y dijeron que si no hacía público todo el source de los drivers, automáticamente lo iban a publicar. Querían que NVIDIA por sí sola publicase la información de cómo desarrollarlo. ¿Por qué? Porque quieren utilizar las tarjetas gráficas para el tema de criptomonedas, etcétera, etcétera, ¿vale? Para el cálculo y demás. Como no lo hicieron en los portales. Vale. En la deep web, pues directamente hay determinados foros y determinados portales donde toda la información es esa. Alguien queda no sé qué, vamos a seguir. La base de datos de
de Iberdrola seguramente estará allí. El SEPE, ¿vale? Esto fue una noticia, ¿no? Es decir, fue una noticia de que el SEPE recibió dos veces, una no, dos. ¿Vale? Siempre, normalmente, cuando atacan una empresa, al poco tiempo, pues la vuelven a atacar. Y seguramente la vuelven a comprometer. ¿Por qué? Porque dejan equipos dentro de la red comprometidos. De modo SIDEN, automáticamente tú puedes entrar a través de llegar a esa empresa y volver otra vez a dar un vistazo a lo que hay. Cuando hay un ataque de eso, tienes que formatear todas las máquinas y, bueno, en realidad, gordas. De estas aquí en la zona ha habido dos gordas, de muchas máquinas, ¿eh? Dos gordas que yo haya conocido, que hayan venido a la uni a preguntar, ¿vale? Gordas. Entonces, ¿qué pasó con el SEPE? El SEPE no es ni más ni menos que un ataque a RIU. RIU es un grupo de ciberdelincuentes ruso, a favor de Twitter. Y ahora están pegando leches al visto y siniestro, es decir, entre ellos, que son rusos, y Lapsus, que son americanos, están haciendo estragos. Es decir, saben que es un negocio, es una empresa. Es una empresa porque tiene hasta el Departamento de Recursos Humanos que busca empleados. Es para cagarse. Sí, esto es para cagarse. Lapsus hackeó Microsoft, hackeó Samsung, hackean tal, y dice que hay un chaval de 16 años que vive con su padre, que está ahí detrás. Bueno, eso es lo que dice, ¿vale? Otra cosa es que detrás hay un grupo armado, cibercriminal, bueno. Y Lapsus, por ejemplo, dice, nosotros estamos buscando empleados. Esto es muy fuerte, ¿vale? Porque no te quieren contratar, ¿eh? Ojo, te lo dicen bien claro. Nosotros no estamos buscando datos. Estamos buscando empleados que les provea un VPN, accesos de Citrix, accesos a la red o algún NIC. O sea, imaginaros lo que están comprando. Es decir, si yo soy un empleado que está encabronado con el mundo, pues yo me quiero ir de la empresa, pero quiero joderlos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Te llega un anuncio de esto y te dice, ¿qué pagamos? Ya, vaya liada, pues fíjate cómo está el patio de internet. O sea, esto lo tenéis así, ¿eh? Es decir, se están buscando empleados descontentos. Siempre dicen, no, el empleado descontento. Y dicen, el empleado. No, el empleado descontento te abre un NIDES o te abre un. Que es ahora muy, muy de moda. Ábreme un NIDES y me conecto en remoto y te le echo una mano. Tío, escucha, es que el problema es que tú le echas la mano. Es que yo creo que también puedo echar la mano. O, por ejemplo, el tema de los UNCs, ya ahí me voy a callar, pero UNCs hubo una temporada en la que veo un coladero. Si buscamos el puerto del UNC en el portal que os enseñaba antes, aparecen todos los servidores ahí. Hay exploits que son para UNC, hay exploits que son para WordPress, que son las páginas, hay exploits que son para todo, ¿entendéis? ¿Vale? Pues bueno, esto me llamó mucha atención, pero esto lo vi yo en las redes así, dije. Es interesante, dice, ves, te está diciendo que si es Microsoft, Apple y tal, pues les molaría más, ¿no? O sea, más canela. O sea, al final lo que se está buscando es un beneficio económico de todo esto, no estamos buscando el proteger, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos ahora? Pues bueno, lo que nos abrimos un NIDES y nos conectamos en remoto y damos soporte para. Igual que te conectas tú, esa aplicación luego puede tener un problema, tú no saberlo, seguir utilizándola y automáticamente tener ese problema. VPN, llevar a la gente al sitio, ¿entendéis? O sea, hay muchas medidas para mitigar. Es decir, a día de hoy, en España, somos el top 10, ¿vale? De los países afectados por ransom. Pero no por nada, sino porque no tenemos los sistemas como toca. O sea, no tenemos la conciencia todavía de modificar y tener esos sistemas como toca, ¿vale? Y noticias del CNI, últimamente nos llegan, pues son estas. Es decir, a día de hoy, grupos como RIU, que son los más activos, ¿vale? Pues están a la que cae para ahí. RIU ahora lo que hace es entra a los sistemas, analiza los sistemas, está como dos semanas o tres analizando toda tu red, ve todos tus equipos, ve tu cola de negocio, ve dónde tienes los datos, ve dónde están tus servidores, analiza todo eso y cuando lo tiene todo analizado, un sábado por la noche que tú estás ahí, jijijaja, ellos están cucú. Siempre atacan viernes por la noche, sábado por la noche. Siempre, en España. ¿Por qué? Porque somos de tradiciones de que el sábado nocturno trabajamos, y el domingo, siempre digo que yo te tomo un día de descanso, pero tú estás bien, ¿no? Pero entendéis que se aprovecha esa cobertura, ¿vale? Se aprovecha esa cobertura. ¿Qué problema tenemos ahora? Tenemos un problema de Semana Santa, pues entonces ahora mismo nosotros estamos tensos, ¿vale? Porque tenemos alertas del CNI, sobre todo por parte de la universidad, donde sí que realmente estamos esperando la leña, ¿vale? De hecho, nosotros como mitigación en la Politécnica, pues estamos quitando el antivirus que tenemos de Kaspersky y estamos migrando a otras soluciones de seguridad, porque tened en cuenta que es lo que estábamos comentando aquí antes, es que un antivirus está en el core de un equipo. A ver, no quiero decir yo que Kaspersky sea malo, ni sea bueno, pero simplemente que a día de hoy
salió el gobierno alemán, perdón, diciendo que lo quitaba de todos sus sistemas porque tenía miedo de que, claro, si el agente del antivirus se conecta por internet, la gente, lo que es el fabricante tiene el control sobre la gente, sobre las máquinas. Tú dejas esa comunicación hacia afuera y hacia adentro, está porque el antivirus se tiene que actualizar. Por lo tanto, es delicado, ¿vale? Es un tema delicado. Luego, los italianos ya más de lo mismo. Luego, Ferrari dice que no quiere saber nada de Kaspersky. Y otros, madre mía, está complicando esto. ¿Entendés? O sea, Ferrari, marca como Ferrari, dice, no quiero patrocinio de Kaspersky. Luego, ¿vale? Eso puede ser por un conflicto político y demás. Pero ya te hablamos del CNI en España, hablamos de el CNI alemán, ¿vale? Que también dijo que fuera, hablamos de Italia, pero puede ser una campaña o no, no se sabe. Bienvenido a las fake news, ¿no? Pero cuando el río suena, entonces, dentro de lo que es el Estado español, se recomienda que ninguna entidad pública disponga del antivirus directa, por miedo a David, sobre todo en Semana Santa. Y estamos ahí. Y en el COI es Semana Santa, moros y fiestas de guardado. Imaginaros lo que tenemos aquí liado. Entonces, claro, los sistemas como aquel que dice, se quedan de la mano de Dios. Estamos de fiesta, pero se quedan de la mano de Dios, o sea, entenderlo, ¿vale? Todos los días voy y veo que mis copias estén en su sitio, que mis sistemas estén en su sitio, porque al final no sabes por dónde te llega la galleta. Muchas veces te llega por dentro, un email, pero claro, en el caso de la Politécnica, nuestro direccionamiento IP es público entero. Entonces, claro, si nos acceden a una máquina, desde ahí tienen acceso al segmento de red. Es delicado, ¿no? Entonces, el tema de eso, pues cada vez, pues bueno, se está tensando. Ya habéis visto antes, Rusia está siendo muy atacada a día de hoy, pero es que aquellos se defienden. Lo aquí recibiendo, pero los grupos de cibercriminales aprovechan ahora este revuelo, ¿vale? Para poder también lanzar toda la alegría, ¿vale? Y nada, y como esto, pues bueno, os dejo ahí la nota de Riu, ¿vale? Pues que la SER fue afectada hace mucho tiempo, Everis, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, al final te dejan un regalito como estos, es decir, nos llegan facturas, claro, llegan las facturas. Yo siempre hago mucho hincapié en esto. Esto es antiguo, pero esto es conmovedor. Es decir, a ti te llega una factura de tu casa de luz de 600 pavos, pinchar ahí, pero como un toro. Pero no, claro, no, 600 pavos de factura de luz, 800 pavos de factura de luz, descarga la factura. Esto le pasó a un conocido. Y yo le pregunto, ¿tú tienes Endesa? Y dice, no, yo llevo el drone. ¿Qué es eso? ¿Tú sabes quién es? Antonio. Y le pasó. Y dice, joder, es que yo pincho. Pincha. Ese es el problema. Tenemos el clip muzado. ¿Vale? Pues fijaros, cuando se descarga malware, o sea, aquí tienes una factura de 964 pavos. Claro, es si ya te sube el agua y te pone ya más tenso, no, es que este mes no ha llegado el agua más cara. ¿No habéis notado el agua más cara? Hasta la aplicación del banco me dice, que el cargo este no lo tengo yo muy claro, que esto ha incrementado no sé cuánto tanto por ciento, y con la luna da, la aplicación del banco te va avisando diciendo, algo pasa. Los famosos correos de correos, ¿vale? Pero la gente pincha, a ver. Tenemos ahí, bueno, y cuando manden un correo de esto ya no somos pesicólogos, Y digo, hostia, un correo de la agencia tributaria y un reembolso de la agencia tributaria. Bueno, escuchad, lo que hay que plantearse es formar a la gente para decir, muy bien, pues ya no ingresarán. Pero hay que decirse, ¿entendéis? Hay que formar. Yo creo que las jornadas de concienciación en tema de ciberseguridad a nivel de empresa es muy importante. Que la agencia tributaria te pida una tarjeta de crédito para devolverte la pasta, bueno, buenos días. Ahora, estos son todos los días, chicos, todos los días, mi correo, ahí tenéis, todos los días, antes de apostar, una de 38, correo que te casco. El de la DGT, bueno, os cuento un caso de esto. Llega un personaje, compañero mío, y dice, hostia, me han puesto una multa no pagada de tráfico. Y le mandan este email. Pero el tío no entra por aquí, entra por el portal y se encuentra con la multa. Dice, digo, pues, escucha, esto es un timo y tú te has enterado que tienes una multa de tráfico. ¿Vale? Pero no entra por este canal, ¿me entendéis? Si entra por este canal, pues acaban siendo infectados. Pero al final es más de lo mismo. Luego me dice que Rita, Ana y Rosana te dieron acceso a sus perfiles. Claro, pues son curiosos. ¿Y qué tendrá Rita, Ana y Rosana? Claro, es que somos así de curiosos. Muchas gracias, en serio. Y luego tenemos otro. Ramona, Ana y Marian, ¿quieren intercambiar fotos contigo? Y dices, ¡fua! Que, o sea, yo no tengo cuerpo de ladrón, entonces yo sé que conmigo no va a estar. ¿Vale? Eso es lo que hay que tener claro. Pero la gente pincha porque dice, a ver qué es, ¿no? Esto es muy bueno. Esto es un correo que llega del Santander, pero hay gente que pincha.
más de lo que vosotros creéis. Y hasta ahí. ¿Vale? Quiero que os fijéis una cosa. Este correo lo mandan de Santander. Y me lo mandan a un email, que es conocido por el teléfono. Pero este me lo mandan a un correo que yo hace tiempo que no gasto, que es el del disco. Yo sé que hay leads que cogen las bases de datos y demás. Pero fijaros una cosa. Sé que el grupo de cibercriminal que hay detrás es el mismo. El correo es exactamente el mismo. Y aquí tenemos, director general, Francisco Botas. Y si te vas al de CaixaBank, aquí tenemos, director general, Francisco Botas. Hostia, este tío es la hostia. El director general de un banco y del otro. Resulta que no tiene que ver ni con el CaixaBank, ni tiene que ver con el Banco Santander, sino que es la banca. Pero el phishing se hace para uno, la plataforma, lo recogen otros y empiezan. ¿Entendéis? Van a la caza, van a ver qué cazamos, a quién no cazamos y a quién no cazamos. Y este es el último, ¿vale? Esto lo recibí ayer. Este es de ayer. Te lo he puesto, porque claro, ¿ves? Yo todas las mañanas, 7:16, correo. Vamos a ver quién es hoy el francés. Hoy me vendían una herencia, reclamando la herencia. Pero fijaros, ¿vale? Se te llega ahí, te ponen tu dirección de email para crear canal de confianza, tu factura está disponible. ¿Tu factura de qué? ¿La agencia tributaria? Pues eso no hace más que cobrar. ¿Vale? Si eso no hace más que cobrar, ¿me entendéis? Como no hacen más que cobrar, ¿qué tengo yo que pagar? ¿Qué factura tengo yo que recibir de la agencia tributaria? Pero ojo, si las empresas, por ejemplo, sacan un certificado digital, el certificado digital, como les cuesta 20 y tantos euros a la empresa, sí que puedes por ahí meter un gol, pero quien te manda la factura es el PERE, no te lo manda la agencia tributaria. Pero se puede confundir el tema, ¿no? ¿Cómo pasa? Pero claro, ellos lanzan, ¿entendéis? Esto es lanzar por lanzar, no son ataques dirigidos, sino ataques que cogen, lo mandan y el que cae, cae. Por eso es muy interesante no leer los emails el correo desde el móvil. A mí no me hace ninguna gracia porque no ves las direcciones, no sabes quién te está enviando la información, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso para mí es bastante importante. Luego, siguen por el mismo rollo. O sea, a nosotros lo que nos acojona es recibir un correo de la agencia tributaria. Es que no recibimos un correo, recibimos una notificación. Y eso a los administrativos de las empresas hay que hacérselo llegar. No, cuando llega algo de la agencia tributaria, llega una notificación. Hay que tener un certificado digital y que descargar. Pero no, mandan un correo, claro. A ti te mandan algo, estimado contribuyente, su puta madre, mi tarjeta tributaria, hostia, yo les tengo. ¿Vale? Y te mandan documentos de Word, te mandan documentos de Excel. Habilita el contenido. Ahí está la guasa, ahí está la guasa. Habilita el contenido. Y cuando habilitas el contenido dices, a ver. Y patapú, ¿vale? Y lo que nos encontramos luego con que un mal día lo tiene cualquiera. Es decir, esto es como te compras un ratón, lo vas a abrir y corta, y dices, joder, tío, ya jodido el ratón, ¿vale? Mal día, ¿vale? Pues bueno, pues al final pasa eso, ¿no? Es decir, nos encontramos luego que nos encontramos con que los sistemas están cifrados, la información está cifrada, por lo tanto, antes había un sistema que decían, hay que tener el 3-2-1 en backup, ¿no? Tres copias en distintos almacenamientos y uno en distintos sitios. No, ahora es el 3-2-1-1-0. O sea, esto va cambiando en función. Fijaros, aquí os voy a contar, esto me lo encontré yo en un sitio, ¿vale? Ahí tenemos ahí buenos días, acceder a una. Esta es de la zona, ¿eh? Esta es de la zona, y muy bueno. Y nos dejaron ese regalito, y tú dices, vale, pues vamos a empezar a jugar. Yo les mando un correo, ¿vale? Yo les mandé un correo diciéndoles que teníamos esto, que teníamos los IDs y demás. Ahí tenemos los identificadores, es decir, los cibercriminales lo que hacen ahora es firmar digitalmente, porque claro, para cada empresa o para cada ataque generan un ransomware nuevo, es decir, generan un fichero nuevo. Entonces, el mismo no me afecta a mí, porque lo que descubrieron es que había un portal, ¿vale?, en internet donde la gente ponía para descifrarlo. Entonces, dice, si lo hacemos a cada uno dirigido, pues lógicamente nadie puede poner, cuando recibes el software, es un ejecutable, tú lo recibes y te desbloquea el sistema, cuando tú recibes eso, no te vale para el vecino de al lado, ¿me entendéis? Aunque sea el mismo ataque, ¿vale? Por eso lo que hacen ahora es firman directamente los ataques en las empresas, ¿vale? Y claro, yo le digo que bueno, y me contestaron y me dijeron, sí, pero a partir de ahora hablamos por ProtonMail. Dejamos el Gmail a un lado y hablamos por ProtonMail. ProtonMail es un servidor de correo donde se supone que es invulnerable. Hasta que entró Trump a jugar. Cuando entró Trump a jugar, todo el mundo se fue ahí. Es decir, en Estados Unidos entra Trump a manejar el sistema informático de los Estados Unidos y automáticamente ves que todo el mundo, boom, ProtonMail. Porque ProtonMail se supone que no daba información confidencial a nadie, hasta que se lo requirieron los americanos y se acabó la tontería.
¿Veis? Entonces, hablas con un operador. Yo es una empresa. Hay gente que se dedica a TACAF, gente que se dedica a CeroSIM, a búsqueda de información. Es decir, es una, son empresas de mucha gente, ¿vale? Y, bueno, mucha gente por eso zumba tanto. Es decir, nos mandan un correo diciendo, bueno, nosotros no... te dicen el proceso, ¿vale? Esta empresa lleva su sistema de restauración de copias, porque se aíslan las copias de seguridad, siempre asesinan por aislar las copias, ¿vale? Y bueno, y en, aquí lo que nos dijeron, pues yo pongo en contacto con ellos porque les pedía mucha cadena, eran 14 SSIDs, ¿vale? De SSIDs que tenían los delincuentes eran 120, 140 mil dólares. En aquellos tiempos en Bitcoin. Pero se acabó en un pago, pues se pudo restaurar todo a través de las copias, pero ahí estaba fiesta. Y entonces, ¿veis? Nos pasaban un correo diciendo que 10.000 dólares por cada uno de los IDs que nos habían infectado. Es decir, un servidor, un ID, un NAS, un ID, un otro servidor, otro ID, y así, pum, pum, pum. Eso no se hace en una noche, eso se está preparando todo y en un ratito se lanzan ya los vectores, pum, otro, se lo recoge todo y esperan recoger pasta esta gente y de esto, ¿vale? Luego dicen que son honestos. La verdad es que si pagas te devuelven las cosas. Pero, joder. Lo nuevo ya no es ya no es que te entren en los sistemas y que te los cifren. Ahora te secuestran las bases de datos por internet. Es la hostia. Esto ya es lo último que vi y dije, venga, ya esto es para irse. Bases de datos de sistemas que están abiertos en internet, pues te entran a la base de datos, te la borran, ¿vale? Y te ponen en el primer registro de la base de datos de la primera tabla, te dicen, oye, que para recuperar la base de datos tienes que pagar 0,08 bitcoins. Más o menos. En internet, ya no tiene que entrar ni en tu casa. Por eso las tendencias de ir al cloud. Si tenemos las máquinas en el cloud y tenemos todo arriba y arriba no lo tenemos, o tenemos algún servidor protegido, pues nos pasan cosas como esto, ¿vale? Esto se lo ha pasado, esto es de una amiguita. Muy bien. Mira qué me han hecho. Yo no estoy en una copia, no se jodan. Y la proporción del servidor, desgraciado. ¿Entendéis? Aquí no pagaron nada, pero porque hay copias, ¿entendéis? Pero hasta qué nivel estamos llegando de que ya no tenemos que tocar ya directamente las puertas, sino que directamente, claro, la gente migra, si esto es una plataforma de RPD de un cloud, pues directamente, pues bueno, ahí tenemos un poco el tema. Sistema antiguo no podemos tener, no se puede tener las máquinas de arranque así. Lo que pasa es que te aburres, pues te lanzas en camino. Pues eso se puede hacer. Sí. Y bueno, la base de los ataques, ya os digo, no es no tener los equipos actualizados. Al final, equipos obsoletos. Salió este es el handicap, ¿vale? Que lo podéis buscar. O sea, esto es la ruina de todo cualquier sistema informático, que es lo que hemos estado buscando antes. Habéis visto que nos conectamos ahí, nos conectamos aquí. O sea, estamos hablando de la zona. Ibi, Alcoy, Alicante, detrás Alicante, Valencia. O sea, que puedes ir. El portal no lo he enseñado, pero el portal me dice la calle donde está ese servidor, esa IP. Me geolocaliza la IP. Entonces, automáticamente sabes qué empresa es, o sabes que si es un particular, no es un particular. A Google Maps también hace mucho daño porque ves todo perfectamente, te ubicas, es decir, ya os digo, vamos recogiendo puntos de información, hacemos así y directamente eso es el pencorte, ¿no? Así que, bueno, eso es una distribución que hay y demás. Esto es otro de los cifrados que pedían en su día. Pues la cotización del Bitcoin estaba a 42.000 más o menos, pues estaban pidiendo los 85.000 pavos por la recuperación de información. Hay gente que los paga porque les han cazado las copias. Las copias no tienen que estar ahí, están en otro sitio, están escondidas, o tienen que estar en la nube y en la nube que se puedan recuperar. ¿Entendéis? Vale, entonces esto ya lo hemos visto. Este es el buscador que os he enseñado antes. Y esta es una de las curiosidades que cuando te pones a trastear con el buscador, le dices, mira, esto es una empresa, ¿vale? Eso es una empresa que está en Zaragoza, ¿vale? Vemos la dirección IP, vemos que tienen un Sony World, ¿sabéis, eh? Un Sony World, pero luego me abren el puerto 3389 para que la gente se conecte con un Windows Server 2008. Como os he dicho antes, Windows Server 2008, eso es carne de cañón. Eso es, se hackea con 4 comandos, os lo puedo enseñar aquí un directo. 4 comandos. Buscamos el exploit. Seleccionamos el exploit, decimos qué tipo de máquina es y el cuarto es ejecutar. 4 comandos, estamos dentro de esa máquina. Pero tienen un firewall, es decir, empresas que dicen, yo es que compro un firewall, lo tengo ahí, ya estoy protegido. No, para. ¿Estás protegido qué? Si estás protegido, ya ves esto. Pero esto se abre, y esto lo tengo clarísimo, por COVID. Es decir, se ha abierto la comunicación con ese servidor para que algún usuario o alguien que mandamos a... que dice, mira, ha cogido COVID que todavía ha tenido que trabajar a casa.
Pero claro, no tenemos VPN, no tenemos nada seguro. Pues que pongan un TeamViewer, que se conecten por el IDS, o directamente, mira, como se van muchos, o abrimos teletrabajo, abrimos directamente el servidor de terminales y lo llevamos fuera. ¿Entendéis? Lo llevamos fuera. ¡Pum! Pero claro, acabamos de poner una pata fuera y encima un servidor que es súper vulnerable con lo que os he dicho. Es decir, podéis coger ese exploit y lo podéis probar. Hay 2 millones de máquinas, hemos visto antes. O sea, así. ¿Entendéis? O sea, si tenemos un firewall y no lo configuramos y no lo ponemos a arreglo a lo que nosotros estimemos, no podemos abrir la puerta de atrás. Pues, ¿no? Tenemos ahí un problema. ¿Vale? Bueno, ya vamos a finalizar ya la... Vamos a finalizar, es decir, a ver, si tenemos que hacer teletrabajo está genial, pero tenemos que proveer de mecanismos seguros, no podemos hacer lo que hemos visto durante la charla, ¿no? Es decir, concienciación en ciber, es decir, tenemos que transmitir ya no solamente a empleados, a los intermedios, incluso a los de arriba, ¿vale? Muchas veces tenemos un problema de que este hackeo, os cuento, de muchos servidores, fue porque el gerente quiso conectarse desde China por narices a su máquina. Quiero conectarme por narices a mi máquina. Su máquina era vulnerable, hackearon esa máquina y desde ahí entraron, otra máquina, ¿entendéis? Y de ahí se hicieron todo el mapa y aprovecharon una noche, 23, 24 de septiembre, no se movía, y patapum. Claro, eso afectó a 200 y pico ordenadores que había en la empresa y mi recomendación en ciberseguridad, digo, hay que formatearlos todos. Un tío, ¿no? Un único técnico de IT para todo ese parque de servidores de tal, pues locos. Pues mira, digo, yo no puedo formatear esto. La empresa no arranca al día siguiente. Claro, estamos pensando más en producir y poner todo en marcha que no en seguridad. Deja, tener cuidado porque alguna de esas máquinas estará comprometida y volverán ahí. Que no creo, a las 2 semanas, pues tampoco. Pero claro, como la primera te atacan, restauras y no pagas, la segunda ya es criminal, porque lo que arriman, lo arrimaron todos, lo encendieron todo. Directorio activo, usuarios, todo, lo reventaron todo, pero todo, ¿eh? Por eso, al final dicen, pues tenemos que formatear las máquinas, te hubieses ahorrado un segundo ataque. Que lo podemos recuperar, sí, pero son 5 días, y la primera ataque fueron 5 días de una empresa, de un grupo, parado. Ah, cuando dijimos que vale un grupo de estos que tiene alegría, 24-7, que digo yo, parado tantos días. Los trabajadores acojonados, que dicen, vamos a trabajar. ¿Qué pasará? ¿Recuperamos? Si no se recupera la información, ¿qué hacemos con 800 empleados? Pensadlo, ¿eh? O sea, muchas veces tienes que decir, hostia, tengo que analizar un poco lo que hay. Y un firewall. Tienen un firewall en Linux, ¿vale? Es decir, y hay que hacer una recomendación, es decir, que la empresa no solamente está el gerente y el que manda y los trabajadores, sino que la empresa es un bloque de todos y que todos tienen que tener cuidado, es decir, desde arriba hasta el último, porque claro, que tenga una cuenta de email, ya sabes, que un clic y te vuela todo. Por lo tanto, hay que concienciar a todo el mundo, sobre todo, yo digo, que a todo el mundo que tenga contacto con un equipo informático, porque al final el equipo informático es por donde entra. Y la ventana abierta que tenemos siempre, tener en mente, es un email. Pum, un email, pum. Porque el email entra. ¿Vale? Las copias, bueno, copias aisladas como toca. Recomendaciones, ya os digo, habemos muchas, seguridad de la wifi, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, el salvaguardar la información, el que podamos, de tener un incidente hoy, mañana lo tenemos que volver a. Tenemos que ponerlo en cuestión de. Y cuantificar el tiempo. Porque muchas empresas no cuantifican el tiempo de. Me han pegado una torta, ¿cuánto tardo en recuperarme de la torta? ¿Vale? Es muy importante. Entonces ahí ya haces algún tipo de restauración, haces algún tipo de decir, vamos a restaurar el sistema, vamos a restaurar los datos, a ver cuánto tiempo tardamos en volver a ponerlo, porque así cuantificamos el coste indirecto que tenemos por culpa de toda esta movida, ¿no? Y poco más, es decir, las credenciales de acceso, pues fortificarlas, es decir, cogemos el Office, tenemos Office 365, tenemos doble factor de autenticación, vamos a ponerlo. Ya hemos puesto una traba más a que nos puedan entrar dentro del correo electrónico, por lo tanto evitamos mucha más basura. Sobre todo el tema de las VPNs y la configuración desde el exterior. Dispositivos móviles, es lo que os digo, cuando hablamos de dispositivos móviles, no solamente hablo de eso, hablo de un PC que venga de una casa, que venga, pues claro, en pandemia ha pasado eso, es decir, cojo el PC que tengo en casa o cojo el portátil que tengo en casa y lo pongo en marcha.
pero ¿cómo está ese equipo? Pues el equipo tiene que tener mucho cuidado. Hay empresas que están conscientes o no. Implementación de firewall, pero implementación de firewall serio. Es decir, cogemos un fabricante y lo implementamos, ¿vale? ¿Para qué? Para poder tener una visión, no solamente de los ataques que tengamos del exterior, sino el proteger que desde un usuario no salga hacia afuera, ¿entendéis? Que no hagan un clic, que no se conecte una página de phishing, o que bloqueemos aplicaciones de control remoto. Claro, los cacharros al final protegen bastante, ¿no? Fijaros, hay gente que sí que se preocupa. Os pongo esta foto porque yo tengo mucha amistad con el alcalde de La Palma. Y he vivido, el volcán lo he vivido en directo, casi. Porque, vamos, me llamaba y hablaba con él porque hemos echado mano muchos temas que les hacían falta, ¿vale? Porque se les caían muchas infraestructuras y demás. Yo estuve con ellos 3 días, estuvimos ahí montando un taller para ellos, para todo el ayuntamiento. Y os puedo asegurar que al final, yo estuve en un incidente y gracias a esto, pues ya va poco a poco conociéndolo, ¿no? Y tengo mucha amistad con ellos porque, vamos, yo estaba en el volcán, con mis hijas, cogiendo las piedras y, oye, y decía, esto está caliente, ¿eh? Yo tengo las fotos, se las puedo enseñar y digo, oye, esto está caliente, ¿eh? Y dice, no, nada, esto es normal. Y mi hija cogía las piedras y decía, esto quema, ¿eh? Y digo, cuidado, ¿eh? Digo, esto, digo, vámonos de aquí. No. ¿Vale? Formando, esto es una conferencia de formar a nuevos hackers, que digo yo. ¿Vale? Y sobre todo dar conferencias con la policía, es decir, también damos conferencias para crear, ¿vale? Porque estamos intentando crear una escuela de que la gente estudie informática, pero que se dedique a la ciberseguridad, que al final es lo que va a premiar, ¿no? Es decir, son pautas, ¿no? Son goles. En este caso dimos una charla sobre temas de fraude. Es femenino porque la gente ha venido, es una fiesta del fraude online, el tema de los alquileres, o sea, es una movida que tienen allí de transparencia de delitos, o sea, no lo podéis imaginar, ¿eh? El tema de los alquileres, problemas con Airbnb, o sea, mil movidas. Y bueno, dimos una charla para qué, para fomentar, ¿no? Sobre todo los más pequeños, digo, que creen esa chispa de decir, es que hacen falta profesionales para hacerlo. Sí, está estudiando informática, hace sistemas, pero sí que hace falta un poco más de meñe, ¿no? Y bueno, ya no vamos a charlarnos, ya lo que es. Si tenéis alguna pregunta, queréis preguntar algo. Una pregunta. Bien, cuando te envían correos que son fraudulentos, únicamente viendo la dirección de correo electrónico del remitente, no es suficiente, ¿no? Porque normalmente, o sea, si es de la Caixa, de CaixaBank, no, pero ya no te salen, ¿no? CaixaBank, no sé. Pero es que arriba yo te puedo poner que el remitente sea yo, pero realmente no soy yo. Que se puede cambiar, cuando queremos hacer algún tipo de ataque, no cambiamos el email, ponemos un email. Yo puedo mandar un email como Pablo. Otra cosa es que lo vas a recibir tú, pero mandarlo arriba lo puedo poner como que lo envío yo. ¿Con la dirección de correo? Yo pongo, ¿qué? ¿From? Pues from fulanito de tal. Había antes, tira, los señores de correo, has puesto una bromita ahora que se puede contar. Pues a los amiguetes, ¿vale? Pues entrabas en los servidores de correo, ¿vale? Pues en los servidores de correo, a través del puerto 25, tú puedes, tú le saludas al servidor de correo y el servidor de correo te deja mandar un email. Tú dices, hello, y hola. Y ya puedes entrar y puedes mandar un email, ¿vale? Yo a los colegas les mandaba un email y decía, guardiacivil@tal, digo, usted tiene que presentarse mañana al segundo de los servicios, ¿eh? Y claro, lo mandábamos desde un servidor que no tiene nada que ver, pero la cabecera origen era una dirección de la Guardia Civil. Y los colegas, ¿tú qué me has mandado, tío? ¿Qué cabrones, tío? Se piensa mal, tío. La pilla se raya, tío. Y más cuando sabes que están haciendo algo que nos toca y te das cuenta, mira, hemos detectado, ¿qué tal? Son bromitas, amigos, ¿sabes? Sí. Y otra pregunta. Y te puede cambiar. O sea, una cosa es que cuando tú lo respondes, cuando si tú contestas ese email, si va con tu cabecera, tú te autocontestas a ti, ¿entiendes? Por ejemplo, esta mañana, ahora os cuento, ¿vale? Esta mañana, yo he leído el correo. Vamos a ver, esta mañana he leído el correo y he enviado uno, para que veáis. Me envían uno de quebodega.es y ponen prueba1@, eso esta mañana, ¿vale? Eso ha sido esta mañana, bueno, mandaron anoche, a la 1:52. Tienes una donación, ¿qué significa eso? Que ellos van ahí arriba pueden poner el correo que les dé la Santísima. Es más, como el que lo envía va a recibir en prueba 1, yo no voy a contestar a este tío, yo les contesto a todos, ¿eh? Le digo así, digo, pues nada, enamorado de la vida, pues dame la pasta ya. O sea, me dice que un valor de 40 millones de dólares. Coño, ¿quién va a asumir esto? Pues hay gente que esto se lo cree, y todavía contesta, y los lían, y mira, pues para hacer los trámites de la documentación, me tiene usted que mandar X a tal número de cuenta, es como la novia rusa, o no sé qué, mil historias. Al final todo el mundo pide dinero, ¿no?
Yo le digo, a mí me has dicho que me ha tocado la lotería, pues págame, cabrón. Decía, hay que ser muy tajante, y si ves un correo que no te gusta, puerta. Pero puerta de directa, o sea, la persona que quiera contactar contigo, no volverá a contactar contigo. La agencia tributaria te contacta una vez. No te manda todos los días un correo de, ¿no? ¿Me entiendes? ¿No? Hola, buenos días, tengo usted una notificación. Te la mandan una vez, no te la mandan... No, ¿me entiendes lo que te quiero decir? ¿No? Es decir, ahí es donde tenemos un poco el tema, ¿no? Es decir, sí, nos mandan un correo, pero por eso hay herramientas, ¿vale? Muchas herramientas, vosotros tenéis Office 365, por lo que acabo de ver, pues tenéis muchos filtros de que Microsoft ya nos tira mucho spam. Si no tuviésemos 365, por ejemplo, pues tendríamos ahí un marrón de correos que nos llegan a diestro y siniestro. Hay muchos sitios que dicen, tío, que me llegan 700 correos de basura. ¿Pero por qué? Porque tú has contratado un correo electrónico, no has contratado ningún sistema de protección. Es que ahora funciona todo diferente. Dices, yo tengo un correo. Vale, pues el correo se come ahí lo que le eches. Claro, si no hay un filtro, yo me gusta recomendar Office 365, me gusta recomendar Google Words, porque directamente Google te para muchísima basura. Y te deja caer uno o dos emails y dices, oye, esto es fraude, esto es spam, no es spam. Y si tú lo firmas y el otro lo firma, automáticamente Google al tercero ya no se lo envía. Ya lo coge y... Lo mismo hace Microsoft cuando vosotros marcáis como spam, automáticamente, cuando marcamos dos o tres el tema del spam, el KC4 ya no se envía, no llega ni a presentarse en los buzones. Porque ya habéis creado un patrón, ¿vale? Dentro de los sistemas AIAS, hay inteligencia artificial que automáticamente, cuando según le vayamos poniendo, vaya analizando las palabras, pues esa cantidad de basura la elimina. Pero aún así los cuelan, ¿eh? Habéis visto, ¿eh? O sea, es un coladero. Pero les digo, son grupos que tienen las direcciones de correo y es pum, 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 pum. Me preguntaban, yo no tengo antivirus, ni en el MAN, ni en casa, ni en ningún sitio. Simplemente hay que tener un poco de coherencia donde tampoco ejecutas cosas raras. Es que es lo mismo, dice, ¿por qué te pones un antivirus? Dice, no, me bajo Windows pirata, me pongo un antivirus pirata. Bueno, para activar el Windows has tenido que utilizar algo raro. ¿Tú te llevas el Windows registrado? Sí, pero te llevas un regalito. Eso es como huevo Kinder, la sorpresa va dentro. ¿Vale? Es lo mismo, ¿cómo? Entonces te llevas la sorpresa y se encuentra con que las máquinas están todavía por dentro. En vez de ir con una licencia, con las cuatro perras ahora, la pones ahí y te quitas ese problema. Pero también utilizamos otro tipo de software, ¿me entiendes? Utilizamos, me voy a poner esto. Hay un fabricante de software, no voy a decir quién, que cuando craquea, informa, el crack es del fabricante. Para ver quién utiliza su software pirata. No hace falta que ningún grupo lo craquee, que ya lo craquee, no pasa. Pero dentro de ese módulo, cuando lo estás ejecutando y lo tienes todo ejecutado, automáticamente manda la información al tercero. Es decir, mira, este fulano tiene esto, esto, esto. ¿Sabéis lo que hacen ese tipo de softwares? Lo craquean todo, porque así la hostia y la multa es más corta. Y luego te negocian. Oye, mira, si me compras la licencia, pues yo creo que no te denuncio o tal, y empieza la lista. Eso ni lo ha pasado mucho. Pero ojo, no por la mala fe, sino es el propio fabricante el que se autoprotege, fíjate, se autoprotege craqueando su software. O sea, lanzando toda la desprotección de su software. Es la forma de protegerse. Es decir, ¿para qué voy a poner un software? Es que es verdad. Yo siempre he querido hacer cursos online. Esa ha sido mi pasión de decir que me grabo mis cursos a enseñar a la gente. Pero ¿para qué? Si no le puedo sacar un beneficio, porque luego en 3 minutos está el curso publicado en internet gratis. Pues para eso vienes aquí, das la charla y ya se va a poner. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Es decir, ahora todo lo que se hace en el plan de temas de ciberseguridad, de grabarte tal, esto automáticamente te lo fusila en el teléfono. ¿Qué sentido tiene que tengas una plataforma privada grabando unos vídeos, dando una formación y tal? Si te pone un tío, pum, Fantasia, te pone cualquier cosa, graba el vídeo, te lo coge, te lo maqueta y te lo sube a una plataforma digital. O sea, lo que quieras, es que hay 1000 canales de Telegram donde se está traficando con información de cursos, de programas, de tal, de cual, o sea. Que tengo un portal que, oye, voy a ver si hay un curso nuevo de no sé bien. Y yo los compro en los cursos, pero Udemy, o sea, de la plataforma Udemy, todo el mundo se vuelca a Udemy. Y los cursos de mí están todos fusilados, que tengo una herramienta que va, entra, pum, lo coge y te lo bajo. Quiero este, va abajo. Hostia, los creadores cuando tú tienes que montar, pues sabes la faena que tienes que montar. Es igual que montar las transparentes. ¿Qué cuesta? Pues tal, lo que cuesta, tú los haces 2 días. Pero tienes que pensar esto, tienes esto, pruebas, tal. No hemos hecho ninguna demo, tengo máquinas aquí arrancadas para hacer demos, que podemos hacer una demo de lo que queráis, de hacer una demo
Me las he quitado las demos de las presentaciones porque luego la gente se me sube arriba. Es decir, mira, tú has hecho esto y este fin de semana lo voy a probar. Y al final esa gente se mete en líos porque no sabe muchas veces lo que está haciendo. Ah, mira, hemos faltado un servidor, pero tú no sabes si por detrás había un IDS o te has cogido la dirección IP, te han cogido tal, te han hecho la trazabilidad, sabemos quién es el. Porque claro, todos en Internet tenemos un IP. Mira, bueno, un IP, si no sales por VPN, si no sales por cosas de estas raras y demás. ¿No? Y ya no hemos entrado hoy a hablar de la red de Tor. Eso lo dejamos por otro día. Por las criptomonedas, o sabes. O sea, es que hay muchas vertientes ahora que sí que son afectadas por el tema de la fibra. Es decir, hackean máquinas, ¿para qué? Para ponerlas a minar. Hay gente que no quiere, dice, oye, entramos en un desinfactory, por ejemplo, donde tenemos unas tarjetas gráficas chulas ahí y tal, pues lo que hacen es infectar esas máquinas Windows, y lo que hacen esas máquinas es, como están ahí 24 horas encendidas, pues están minando, haciendo el cálculo que toca a través de la red de Ethereum, a través de la red de, sobre todo, nuevas redes y nuevas criptomonedas que han salido, y esas máquinas están toda la noche calculando. Tú viendo, creyendo que el PC está ahí tranquilico, pero tu PC está ahí. Y todo nace del proyecto SETI. No sé si os acordáis antiguamente del tema SETI, que tú bajabas el SETI, lo pones ahí, y parecía que estabas buscando vida extraterrestre, ¿no? Por alguna sonda y tal, pero había que calcular, había que detectar y tal. Pues en esa base va todo. O sea, es decir, te cogen un programa, te lo ponen ahí, te infectan, no te dicen nada, y lo que están utilizando es tú. Y al final, el cálculo de la criptomoneda, lo que se basa es en el pago de tú. Y el pago del hardware. Si el hardware, si tengo tres pepinos de hardware para hacer el cripto, está genial, pero si no lo tengo, e infecto a 1 millón, no les hago daño, pero utilizo sus procesadores, utilizo su luz, utilizo sus recursos, automáticamente tú lo que metes es beneficio, si gano 3 segundos, pues 3, si gano 30, 30. Y eso es un poco la vertiente que hay, es decir, que se utilizan sistemas que están 24x7 para hacer eso, para recuperar. ¿Qué hacemos? Super firewall, y con super firewall cortamos todas las comunicaciones que vayan a los sistemas de cripto, aquí, allá, y se ven el firewall y mira, pues esta máquina está infectada. Claro, si tenemos herramientas para medir, podemos actuar. Si no tenemos herramientas para medir, estamos perdidos. Y eso es así. Y muchas veces, es lo que os decía antes, hay una persona que pone un firewall, ¿vale? Pero luego me está abriendo por detrás un servidor que es súper mega vulnerable, que lo podemos. Vamos, si nos ponemos ahora, entramos por otro sitio y si queréis hacemos la prueba y lo tumbamos y lo mandamos a las puñetas. No es plan de hacer daño, ¿entendéis? Pero hay otros que se dedican todo a hacer eso. Claro, si es un tema, ese servidor, hemos visto que estaba sirviendo algo terminales, de gente que pueda estar haciendo teletrabajo, pues se te caen, ¿entendéis? Se te caen. Pues yo conozco empresas que tienen 200, 300 trabajadores teletrabajando. En Fireworks en HA, y se están todos los días monitorizando que hay, que no hay, viendo alertas. ¿Pero por qué? Porque tenemos a 300 personas fuera de tu entorno. Los portátiles los sirve la empresa. No se puede poner nada claro. Tienes que darle una herramienta que tú sepas que esté cerrada, que esté securizado y demás. En pandemia, la pandemia era, oye, ¿cómo lo tienes? ¡Nada! ¡René! ¡René! Te lo digo por la gente de la universidad, ¿eh? ¿Por qué? Porque te pilla en 19. Mira, yo estaba en Rute, estábamos en el Congreso de Ciberseguridad, y estaba la Comunidad de Madrid que no lo cerraba, que no lo cerraba, que lo cerraba, que no lo cerraba. Y decía, no me han tirado garantía, tío, garantía, como sea, que tenemos aquí 6.000, tío, ¿sabes? 6.000 informáticos que vienen de todo el mundo, que son blaf, te digo yo, ¿vale? Son gente que se dedica a gente buena, gente mala, ahí está la gente de Anonymous, está la gente del CNI, está la gente del Ministerio de Militares, está la policía. Allí tenemos un batiburrillo y cada uno cuenta su película. Las películas públicas molan, pero las de la cena, eso ya es para cagarse. Hay una noche que la llaman el half meeting, que es el viernes por la noche, que se van a un sitio, cerveza, ordenadores y ya no te cuentas. Revienta el planeta. Ahora hacen concursos para tener a la gente un poco controlada, hacen un concurso, ponen un monto y decir, venga, vamos a hacer un captura de la bandera. Ah, no sabe quién hackea eso. Yo, como nos siguen chavales que están ahora por streaming, se nos están siguiendo, porque están en los comentarios muchos, ¿vale? Yo, para todos los que se quieran dedicar a esto, hay plataformas como Hi2Try.me, ¿vale? Que directamente son servidores que están en internet con vulnerabilidades, donde aquí se hacen concursos, ¿vale? Es decir, donde se intenta hackear la máquina que te proponen ellos, te ponen el entorno, entras por VPN y demás. Este es menos inseguro, a mí no me gusta porque comparten las aplicaciones, pero luego tenemos uno donde yo estoy aquí. Aquí nos entrenamos, ¿vale? Esto es el campo de entreno. Aquí donde nos entrenamos directamente.
cuando uno se aburre, pues dice, mira, voy a decidirme alguna maquinita, ¿no? Pues te lanzas una maquinita y al final son laboratorios que se montan para ir. Las instituciones educativas pues tienen muchas ventajas. Vale. Y aquí lo que tienen es la gente, ¿ves? Pues van sacando rankings y demás, de la gente que coge una máquina, se lanza la máquina y dices, vale, venda una máquina, Windows, Linux. ¿Qué tengo que hacer con la máquina? Pues tienes que explorar, tienes que verlo, qué servicios tiene, buscar la vulnerabilidad, y cuando tienes la vulnerabilidad, buscas el exploit, intentas hacer como usuario, luego como usuario hacer, intentar subir a coger el control de la máquina. Pero estas plataformas se han hecho para que la gente no practique en otros sitios, ¿entendéis? Entonces, claro, para los estudiantes que se dedican a esto, es súper genial. Ya te digo, hay plataformas muy, muy chulas para formar a profesionales, que al final nunca hace falta pasar para la empresa. Una pregunta. ¿Sería una buena práctica desconectar el router de entrada de Internet en las fechas estas de Semana Santa, fiestas, Navidades, etcétera? Cuando no hay gente. Cuando no hay gente. Si tú lo desconectas, desconectado, ¿qué? Es complicado que con algo desconectado se puede entrar. No, es imposible. A no ser que aparezca la Virgen María. Que todo es posible, que todo es posible en esta vida, ¿vale? Pero a día de hoy, ¿vale? A día de hoy, es decir, no. Los routers nos desconectamos. Vale, pero no estamos ahí. Perfecto. Ahora llegamos a casa y lo volvemos a conectar. ¿Qué ha cambiado de antes o después? ¿Quieres saberlo? Nada, porque no hemos puesto ninguna mitigación después para poder. Y si lo quitamos es porque tenemos miedo de que nos vaya a pasar algo. ¿Estamos ahí o no? Entonces, ¿qué hacemos? Yo lo desconecto, vale, mientras que no estoy, no me entra. Entonces, yo cuando vuelvo, lo vuelvo a chupar. Vale, perfecto. ¿Y? Bueno, ya estoy. Puedo ver cosas raras. Puedes verlo. Eso es complicado a veces, muchas veces. Sí, sí, puedes verlo. ¿Vale? Pero cuesta mucho. Es decir, las empresas no pueden apagar el router. Entonces tenemos que planificar que si nos podemos apagar el router, primero por producción, segundo por comunicación, tercero porque los usuarios tienen conectado por VPN, lo que tenemos es que tener la espalda por detrás cubierta. A título, yo no apago nunca el router en mi casa. Ahí hay router, pero sí que tengo un firewall en mi casa y tengo otra serie de búnker, realmente es un búnker. Porque al final tienes que tener cosas para probar, para analizar, pero, ¿vale? Yo una de las cosas a título personal que echo mucho de menos es un proyecto que tenemos entre manos para poder meter un router y que los padres, por ejemplo, sepan dónde se conectan sus hijos. Por lo menos en casa. Pero ya fuera de casa es muy complicado. Pero al final son herramientas que la sociedad está demandando y nadie las quiere desarrollar. Porque al final luego te viene el de la protección de datos. Sí, sí. No, ¿eh? Y tú estás mirando los datos que está navegando tu hijo y tu hijo ya tiene 18 años y tú le tocas los cocos. Y al final son proyectos que son súper chulos, porque para los peques nos vendría de lujo para poder controlarlos un poco y tenerlos un poco atados. Es que no puedes hacerlo porque luego te viene el tema de la protección de datos, porque no está hablando ese tema con fabricantes de hardware y de software. Microsoft te dice, tú no pones un. Digo, oye, yo necesito que en Windows pongáis esto para yo directamente. No. Que lo instalen ellos si quieren. Digo, ya, si no lo instalan, no. Apple, cero, ¿eh? O sea, Apple es. ¿Qué te dice? ¿Qué vas a poner qué? Para. O sea, Apple a día de hoy lo que tiene es una política de privacidad a lo bestia, da igual que sea teléfono, que sea tu iPad, o sea, procura no perder la clave de cloud del iPad porque el iPad va a la oscura. O presentas factura o el iPad va a la oscura. O sea, es que lo compras de segunda mano, que me cuentes tu vida. O sea, vale, para el iPad a la oscura. Punto. Tiene una política de privacidad muy agresiva. ¿Vale? Muy agresiva. De hecho, tienen problemas. Hay terroristas que se le ha cogido el teléfono para analizarlo, ¿no? Y Apple no ha soltado prenda. Porque si suelta prenda, significa que hay una puerta trasera. Y si hay una puerta trasera, la liada que hay, cual, es igual que un banco, ¿no? O sea, yo no he oído nunca que hayan hackeado un banco. Nunca. No, decímelo. Si tenéis alguna noticia, yo la pondría en la transparencia. Yo sí que os la enseño. Yo sí que os la enseño. Pero, públicamente. Claro, hay determinadas verticales que tenemos en la sociedad que no se puede decir todo. ¿Vale? Pero los ataques a las infraestructuras críticas del país están ahí. Luz, agua, teléfono, comunicaciones, o sea, fijaros que es lo primero que hizo Rusia, ¿no? Intentó zumbar todas las comunicaciones para que la gente no tuviese comunicación. Y luego cuando ya tumba el internet, aparece Elon Musk y dice, no, ahora te desvío yo todos mis satélites de Starlink y automáticamente los mando para allá para que la gente se conecte a internet. Entonces, y al final dices, ¿y qué hacemos? O sea, es que tú quitas, yo pongo, al final es un.
Una guerra, esto es al final una guerra. También os digo que a veces aburre, ¿eh? Esto es todos los días estar ahí al pie del cañón. Porque todos los días salen técnicas nuevas, todos los días inventan cosas nuevas, o sea, es... Pero eso está chulo, esto para los alumnos, ¿vale? Los alumnos que nos siguen, pues bueno, son plataformas que pueden entrar y aprenden técnicas, aprenden conceptos, aprenden... Sobre todo ahora los ciclos, ¿no? Este año se pusieron en marcha todos los ciclos de temas de ciberseguridad y yo sé que están ahí utilizando, pues, el tema de los recursos. Es más, si hay colegios o hay alguien que quiere publicar aquí una máquina, se la pagan. Tú publicas una máquina para... Mira, voy a publicar una máquina para que el reto de hackear esta máquina sea este. Haces todo el proceso y pagan 500, $600 hasta $1,000 por máquina. Es decir, tú te sientas todo el día a preparar cosas estas, las vas enviando y si te las van aprobando, ya la otra línea de facturación. Es decir, vamos a preparar escenarios de trabajo. Otro de los escenarios, por ejemplo, yo en junio, normalmente julio, es vamos a hacer un ataque simulado a una empresa, montamos una empresa. Y automáticamente, tal como las tienes a día de hoy, directorio activo, no sé qué servidor está, y hay herramientas, como las que tengo aquí, que te demuestran si tu empresa está segura o no está segura a nivel interno. Y dices, pues tengo que cambiar esto, tengo que cambiar lo otro, tengo que cambiar lo otro. Claro, es una forma preventiva, ¿vale? Es una forma preventiva de poder atajar ahí. Normalmente suele ser para pequeña y media, o sea, mediana empresa, este tipo de auditorías, ¿entendéis? Mucha, ¿qué digo mucha? Ah, bueno, si lo vamos a hacer. La pregunta es quién soluciones para un autónomo, es decir, ahora mismo, a día de hoy. Es que pregunta soluciones para un autónomo, para la pequeña empresa, ¿vale? Y otra de las preguntas que hace quién dejas la mano, ¿no? Claro, la seguridad tienes que dejar la mano de alguien, de una empresa o alguien que te dé certeza de que tienes algún tipo de garantía. Yo jamás digo que las empresas están 100% seguras, porque lo que está seguro hoy, a los 3 segundos deja de estar seguro. Sí que hay muchas técnicas de mitigación. Para el tema de los autónomos y las pequeñas empresas, ahora está el kit digital. O sea, la respuesta aquí directamente es, hay un kit digital que te puedes pedir una subvención, hay subvenciones para temas de ciberseguridad, hay temas para comunicaciones seguras, hay temas para desarrollo, pero sobre todo para... Hay hasta 12.000, 6.000 en cada bloque, en comunicaciones, protección de dispositivos y demás, hasta 12.000 para las pymes. Sí, entre 10 y 49 trabajadores. Entre 10 y... No. En el caso del autónomo, tiene subvenciones de 2.000. Es de 2.000. Es de 2.000, ¿no? Eso es lo que pero todavía no ha salido, ¿eh? Ese rango, el rango de autónomos, o el rango... El pequeñito, ¿no? Ha salido el de 10 a 49. Sí, ese es el mismo que aquí. El de 10 a 49. A partir de septiembre se prevé que salga el segmento 3. Al final, el problema de muchas veces no es la inversión que hay que hacer en ciber, sino analizar qué es lo que tengo, analizar el cómo estoy y hacia dónde quiero ir. Es decir, es que yo no quiero abrir negocio online, entonces no tienes que tener más de 4 cosas. Es que quiero tener mi empresa, quiero tener servidores, es que quiero tener mi negocio, pero la página web no la quiero tener en un servidor de cloud, la quiero tener en mi casa. Pues todo eso va sumando. Es decir, hay veces que por no invertir abajo los hagamos a cloud, pues protegemos la parte de cloud. Es decir, pero, oye, que no quiero tener nada arriba porque me da miedo, vamos a bajarlo abajo. Hay mucha gente que tiene de estar arriba. Bueno, no pasa nada, o sea, puede estar arriba, puede estar abajo, o sea, son versiones diferentes, ¿vale? De cómo trabajar con la informática. Es decir, ya no es informática, es que son informática, comunicaciones, acceso, comunicación, o sea, es que es todo. O sea, es que al final, yo le digo, hay muchos pilares, desde las redes sociales que nos bombardean. A mí todos los días me dan oferta de trabajo en LinkedIn y yo les contesto, los puedo enseñar. Pero ¿te has visto mi perfil? Y no me contesta. Claro, utilizamos herramientas automáticas para lanzar a ver los recruiters estos que hay ahora y te lo digo, ¿te has mirado el perfil? Mirando el perfil, seguramente verás que no me interesa, o sea, pero estará ahí todo el día, estará, ¿no? Pero el bombardeo. ¿Y si alguien te pasa un documento? Claro, yo, por ejemplo, te cojo el teléfono, te hablo, chiquito, te paso un documento. Te puedes cuidar inmerso en el móvil, ¿no? Hay que marcar un mecanismo de seguridad para que cuando reciba pues un documento pase por donde tenga que pasar, ¿sabes? Si está bien o está mal. Si el Word te dice no lo abras, como le hemos cogido tanto a Pren al tema de Word, dice, pues Word, dale. Y claro, el dale, ese es el que empieza.
Yo digo, en este caso hay ataques que no, es que publicar servicios, en este caso máquinas fuera. Publicamos este servicio fuera y ahí pues a la empresa está le pegan un dinero, 14 servidores. Pero bueno, restauramos y tal, pero aún así, a la hora de restaurar, tienes un parón, ¿me entiendes? Entonces, como tienes un parón, ¿qué vale para la fábrica? Yo simplemente le dije, porque claro, no había invertido, y digo, es que llega un momento que mi frase favorita en los comités de dirección es, no invertir no significa ahorrar, ¿eh? Vamos a tenerlo claro. Y eso, porque si usted invierte un poquito todos los años en algo, sistemas, esto, calcular, tal, al final lo que tienes es que gastarte todo. Fue lo que pasó a mí. Está que tengo que gastar. Ya, claro, empezamos a meter fábricas, empiezas a meter servidores, empiezas a meter cañas de disco, software, que tienes que pagar comisiones de software, software de backup, software de tal, eso. Y ahora dispararse. Claro, sistemas antiguos hay que migrarlos, licencias de Microsoft, licencias de los tantos. Claro, si poco a poco no tienes un plan de desarrollo, pues claro, al final la torta es muy gorda. Y el que lo tiene así, grande, y no lo tiene bien, sin aquí porque nos pilló de que se había montado una arquitectura muy seria de backup y se pudo restaurar. Pero si tienes la empresa, jueves, el primer ataque fue jueves, pues por la tarde, viernes, sábado, domingo. Todo domingo está. Yo no vivo, teniendo la copa de vino. Decido, en mi casa, yo no fui a la casa de nada. Es más, yo no solo cuando hay un ataque, yo no voy a ningún sitio. Porque allí hay un rollo. Hay una histeria y una movida que allí es imposible, ni yo ni nadie puede trabajar, ¿entendés? Entonces al final dices, mira, me muevo un firewall, me abro mi VPN y empieza la fiesta. ¿Entendés lo que quiero decir? No puedes ir a un entorno a trabajar, más tienes allí mucha gente que están así, los trabajadores están acojonados, no saben qué ha pasado, ven que las máquinas no van, no se puede más, son temas de alimentación, no puedes arrancar nada porque no tienes la trazabilidad, luego viene sanidad y tienes un mal. ¡Oh! Y esto se empieza a complicar todo, ¿entendés? Y al final, pues, es un poco la jugada de todo esto. Poquito a poco, ¿no? Pues sí. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿En qué horquilla económica, desde el análisis de la solución para una PYME, puede estar un proyecto de seguridad? Los proyectos de seguridad, al final, son los que os he comentado. Es decir, hay proyectos de fiber que tú puedes tener. ¿Qué es lo que tiene la empresa? Es que varía mucho los handicaps en función de lo que quiere hacer la empresa. Sí, está claro. Es decir, yo es que tengo una máquina, o sea, por ejemplo, tengo una pyme, tengo un servidor, tengo 10 puestos, pues lo que hay que ver es analizar eso y yo te digo, ¿por qué ya? 5, 6, depende. Claro, si empiezo, es que los software no están legalizados, empiezas a, vamos a legalizar software, vamos a legalizar no sé cuánto, se empieza a disparar. Lo que tenemos que tener muy claro, y yo se lo hago entender a todas las empresas, es esto va en trabajo, esto va en licencias y esto va en hardware. Porque claro, si lo presentas, la solución global es una movida. Pero dices, no, es que estoy comprando un hierro y lo tengo aquí. Vale. Pero es que no siempre tenemos por qué comprar hierro. Es que es la manía de comprar un hierro porque podemos tocar, ¿no? A lo mejor la solución más fácil es coger la máquina y lanzarla fuera. Es que yo quiero hacer un proyecto y quiero montar dos servidores nuevos. Vamos a analizar para qué queremos esos servidores y pensando temas de teletrabajo, pensando en conexiones remotas y pensando si lo podemos sacar a proveedores. Yo, por ejemplo, trabajo con Clouding o trabajo con Razón, luego puedes descargar a alguien. No, es que yo tengo mi RM funciona mejor con Azul. Perfecto, nos vamos para Azul. No, es que no tengo para Azul. Es que mejor me voy con un proveedor pequeño como puede ser Clouding. Perfecto. Yo tengo, por ejemplo, máquinas en Digital Ocean, Linux, que me los están bombardeando. Si entramos ahora, pues podemos tener ahora mismo intentos de hackeo, 700.000. Pero porque están todo el día, atrás. Hay robos automáticos en internet y están poniendo, ¿Sabes? A ver si te han mandado una captura, ¿eh? En días, en minutos, tienes 25.000 intentos de acceso. Claro, perfecto, una maravilla. Pero el proveedor, ¿qué te da? El proveedor te da un servidor, pero no te da la protección. Luego dirás, ¿usted quiere proteger? Usted quiere, es como todo. Esto es como, yo siempre lo asemejo a cuando vas a contratar un vuelo con Ryanair. Como te salgas de la línea, te cascan la maleta, te cascan ahí el importe, el seguro, y al final, pues es más de lo mismo. Es decir, tienes que ir por A, por B y por C, hasta donde queremos llegar. Pero sobre todo, mentalizarse de tener sistemas de copias ahí a full. Para no tener. ¿Qué te digo? No puedes dar una cifra, porque hay empresas que con 1.000 lo tienen todo solucionado.
hay empresas que con 70.000 todavía estaríamos ahí todavía peleando. Pero bueno, tampoco son proyectos que se te van mucho, ¿entiendes? Entre tú puedes entender, pues claro, voy a meterme entre los 10.000 y los 20.000. Vale, perfecto. O sea, que a ver si lo puedo sacar por un plan clase o pedir ayuda y clase, ¿no? O pedir algún tipo de ayudas que hay. Para kit digital, pues bueno, ver un poco si se puede meter la parte de protección, la parte de comunicación. El gran problema que os digo, la pandemia, lo que nosotros hemos desde atrás, como analistas, lo que vemos es que la gente ha abierto los servidores, ha abierto todo a internet porque había que trabajar. Y claro, hay otros que están esperando que tú hagas eso para decir, buenos días, basta. Y al final muchas veces es peor el remedio que la enfermedad. O sea, ante todo, análisis, ¿qué es lo que tengo? ¿Dónde estoy? ¿Y hacia dónde quiero ir? Y entonces, en esas tres premisas, ya empiezas a desarrollarte un plan de negocio. Tengo una pregunta para Paco. ¿El análisis entraría dentro del programa de transformación? Sí. ¿Habría una situación para una analítica? Sí. Dentro del programa aquí digital, en los 2.000 euros, por ejemplo, estamos hablando del tope que sería para el tema de flexibilidad, el propio análisis, incluso la aplicación formativa también sería incluida. Porque lo que se pretende es que se complemente completamente, que no solo se instale una medida de seguridad, sino que se pueda aplicar. Bueno, aprovecho para agradecer en nombre de nuestro presidente de la Cámara la ponencia tan excelente que habéis hecho y nada, y poneros a vuestra disposición el kit digital, la oficina central de la PYME y por supuesto la Cámara de Comercio. Ha sido increíble y vamos, nos vamos a ir. Tenemos Office 365 y tenemos el Authenticator este instalado. ¿Veis? Vais bien. No, pero estoy escuchando. Al final, no es algo que yo diga que sea necesario. No es que sea necesario. Es que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Es que no es discutible. Muchas veces me dicen, es que cuesta mucho meterlo a la empresa porque tal. Es que no hay discusión. Porque no hay discusión porque estamos protegiendo por el negocio que al final. Yo a los trabajadores les digo, si no protegemos el negocio no nos da de comer. Si no nos da de comer, va a la barraca. Entonces, vamos a protegernos. Pero al final son medidas que se tienen que poner y cuestan. Porque yo entiendo que cuesta. Porque dicen, ¿por qué tengo que poner un código para la VPN? ¿Para qué tengo que...? Perdona. Es la normativa que tiene que marcar desde un consejo de administración de arriba hacia abajo. Y se tiene que aceptar. Si está aceptado por arriba, se tiene que bajar hacia abajo. Lo que no podemos hacer es malas implementaciones. Y antes de hacer una implementación, mi consejo es formar a la gente, explicarle el porqué de las cosas. Es decir, si vamos a una empresa, es decir, tenemos 1.000 cuentas de correo electrónico, genial. Tenemos que poner el doble factor de autenticación, de meter a uno, cambio de gusto, cambio no sé qué, que el móvil es mío, que no sé cuánto. No, al revés, fórmalos, enséñales las movidas que pueden tener el proceso de caída de un negocio, de una empresa, por culpa de no tener ese tipo de protección, y entonces se asimila desde otra manera, tú no has impuesto. Tienes algo que ya te viene a decir, ya, que tienes razón, ponemos esto, porque al final tenemos que salvaguardar los datos de al final esto informática, ¿eh? O sea, ahí es esto informática. Bueno, muchísimas gracias a todos, Karen, y hasta la próxima.